Señor. Lo que usted estaba leyendo era sobre la calibración. Sí, eso dónde está. Entonces está en el menú, en el apartado de osciloscopio. Sí, es lo primero acá, guía de calibración. Acá dice guía de calibración, ¿listo? Está en el menú, apartado osciloscopio, guía de calibración, era lo que estaba leyendo. Pues, o sabes entrar ahí, ¿vale? Sí, yo siento ahí. Hantec, el menú, bueno, este es el datasheet directo del fabricante, Hantec, ¿vale? Entonces nuestro manual. Pero yo creo que en este caso es el cuento es del driver, ¿vale? Todavía no descarguen esto. Todavía no les descarguemos. Entonces yo les compartí ahí desde mi drive. Esto está desde mi drive. Ahí dale acá. Vamos a mi drive y por acá está este. Entonces, si yo le doy acá, este no lo descarguen todavía. Veamos. Si yo le doy a este driver, driving Hantec. Esto lo descargué directamente a la página oficial de ellos. Entonces, venga, a ver. Veamos este, a ver, este no me gustó desde acá, entonces veámoslo, vista previa. Acá, este problema debe ser por aquí. Hay que entrar ahorita a este menú, a este apartado. El administrador del computador debe estar instalado el Hantec XX USB, porque creo que ese driver no está instalado, pues está desinstalando el software. O sea que en algún momento se va a ver por acá que está instalado el Hantec. Este es el problema que tenemos con esta gente. Bueno, entonces, a ver. Entonces, vamos a hacer. Primero vamos a conectar el USB. Cuando yo les diga, lo van a conectar, ¿vale? Tan pronto su computador ya esté habilitado. Hantec. Entonces, ay, este es Hantec. Me avisan cómo está el computador, Hantec. Listo, profe, ya está. Ya está. Está desconectado los USBs del Hantec. Sí. Presénteme. Bueno, entonces conecten. A ver, ¿y el Hantec todavía no está conectado a las ondas del osciloscopio o ya están conectadas? Pues ya están conectadas, pero si quiere las desconecto, profe, usted me dirá. Sí, desconecten las cámaras porque ahorita hay un paso que es de calibración que debe estar desconectadas. Que nosotros lo hicimos. Lo hicimos, pero pues como ya desconectamos esto nuevamente, desconecten las ondas, por favor. Listo, profe. Listo, y entonces Conectamos. listo, conectemos en tres los USBs a sus computadores. 3, 2, 1, y me dicen qué USBs conectaron. Y ahí sonó algo. Ahí sonó algo. ¿Qué USB conectaron? Los dos, profe. Los dos. Sí, el rojo y el negro. ¿Qué está? Me muestran en el computador. ¿Qué está pasando en el computador? Ahí se está instalando algo. En el apartado de los menús se está instalando algo. Ya se observa o no. No, señor. A ver, quiero ver el computador. Esperen acá. Entonces, estos son ustedes. Presénteme ahora el escritorio. Salgan de ahí de Meets. Salgan de Meets. Salgan de Meets. Cierran Meets. ¿Dónde están ustedes? Ahí están ustedes. Ya. Entonces, bien. Ahí a mano derecha, donde está el Wi-Fi, donde está el volumen, expandamos la flechita. Ahí, sí, expandamos eso ahí. Ese de arriba, ese circulito, ¿y qué es eso? No, el de abajo. Abajo del Bluetooth, ¿qué es? Es el antivirus. Y el de la izquierda, el verde, ¿qué es? Eso es la tarjeta de video. Security Browser. Bueno. Listo. Entonces, abre mi PC, abre el explorador de Windows, la carpetica amarilla. La carpeta amarilla, eso. Ahí. Pues maximízalo. Entra así a este equipo. Dale ahí donde dice este equipo. Y vengan a ver este equipo. Yo miro a mí este equipo a ver si me reconoce. No, no lo reconoce todavía. Bueno, no importa, no lo reconoce todavía. Entonces, vayamos. Vayas a C, Windows C. Ahí a C, eso a C. Archivos de programa. Verifiquemos que ya no haya ninguna huella de Hantec.
Feature Office H, no, no está H. la huella. Devuélvete archivos de programa por 86. Si de pronto queda una huella en archivos de programa por 86. Veamos huellas de Hantec. H. Hewlett Packard, no. Security, bueno, todo listo, no hay nada de Hantec. Vale. Entonces salgamos de ahí y a ver, entonces les voy a enviar el link oficial de Hantec. Entonces yo lo estoy buscando para enviar el stream oficial de este productos descargar y descargar. Vamos a descargar. Esto es un Hantec BE. ¿Qué es? Hantec BE. ¿Cuál Antes es? 6022, 6022B, 6022B. B. Sí, señor. A ver, B. 622B, listo, acá está. Entonces, 622B, este es el portal oficial de ellos. Driver, aplicación de software, 6052-6102, 6022B. ¿Ustedes entraron en esta página? Sí, señor, desde el Le, territorio. a esta página que tengo en este momento, ¿vale? Sí, señor. A la oficial. Y yo busqué la referencia del Hantec bien y todo. Aplicación de software. Entonces, primer link que van a descargar, este. ¿Cuál profe? Listo, entonces, que les estoy enviando. Primer link de descarga. Ya. ¿Listo? Allá abajito les aparece Hantec 6022B software y están en la aplicación del software. Entonces, abajo, baja. Eso, ahí, ese. Descárgalo. ¿Listo? Listo. Está descargando. Ahora vea donde dice driver. Ahí le vas a dar 6022B abajo. SS. Descárgalo. Está descargando también. Bueno, devuélvete donde dice attach information. La información. También vamos a descargar 6022. Entonces, 6022BS. Listo. Descárgalo. Ahorita ahí está en descargas. En descargas, ahorita hacemos una carpeta que diga Hantec. Descarga y todo eso. Listo, está en descargas. Volvamos a la página. Entonces, vamos, estamos aplicación, driver, user manual. También descargamos user manual. Entonces, user manual 6022B. Listo. Y no es el mismo profe. Sí, es el mismo que el que acabé de descargar. Bueno, listo. Entonces, en user manual y vámonos al The Lasted Firewall, la última versión del firewall. Dale ahí, The Lasted Firewall y buscamos. No aparece nada, ¿cierto? No hay nada ahí. No. No, no hay nada. Entonces, vámonos al SDK y en el SDK vamos a descargar Hantec 6022B SDK. ¿Listo? Bien. Listo, pro. Tan pronto tengan todas las descargas, me avisan. ¿Ya? Ahora sí, este internet, entonces estamos rápido. Tenemos internet rapidito. Bien. Bueno, listo. Bueno, Este. aplicación del software. Entra a la carpeta de descargas. ¿Vale? Y entonces, hágame una carpetica ahí que diga Hantec. Haga una carpeta. Entonces vamos allá a hacer una carpetica que diga Hantec. Sincero. Y ahí meta todo lo que descargó.
Todo lo que descargamos de Hantec lo vamos a meter ahí. ¿Vale? Hantec. Yo hice la carpetica igual que ustedes. Ahí metemos todo. Entonces, lo que primero quiero instalar, ¿qué es? ¿El SDK o el driver? Lo primero que vamos a instalar es el driver. Entonces, en el driver, clic derecho y vamos a extraerlo. Extraer aquí. Sí, dale extraer aquí. ¿Listo? Entra la carpetica de driver. Entonces, tenemos ahí en la carpeta de driver. También un momento, espere. Para que también quede usted en la grabación. Entonces, ahí en la carpeta de driver que aparece, aparece desinstalar, subir el driver, una vaina en chino que no lo entiendo, yo una vaina en chino que no lo entiendo. Entonces démosle driver. Antes, ¿qué hacemos? ¿Driver o SDK? Bueno, devuélvase y váyase a la ruta del SDK. También expanda el SDK. Eso. Clic derecho en el SDK y extraer aquí. Listo. Entras a SDK y ¿qué te aparece? Hantec 6022, Header, LabVIEW, Manual, el Project BB en Visual Basic y en Visual C. Entonces, abramos Hantec 6022B. Y pero ahí no hay nada ahí. No, devuélvase. Ahí no hay nada de la aplicación Header. Tampoco nada ahí para que se aplique LabVIEW. Uy, esto es para LabVIEW. Integrar LabVIEW con esta vaina. Qué bueno, manual. El manual. BG Project, pero acá no aparece nada de aplicación. No, esto es para programar. Esto es para empezar a programar. Devuelvas al driver, al Hantec, al driver, a carpeta que abrió el driver, eso ahí. Hantec driver. Y en el driver hay una carpetica que dice driver, ¿cierto? Entra driver y por ahí debe haber un archivo que diga ejecutar. Dame un momento, yo lo busco. Catálogo de seguridad, archivo de sistema, Hantec. Diga, ¿dónde está el de ejecutar la aplicación? Hantec. SDK, driver, software. Clic derecho. Extraer aquí. Listo. Acá está el software. Y setup. Entonces, bien, caballero, ve a la carpetica que dice software, Hantec software, que tú la descargaste, y extráela, ¿vale? Listo, y entonces ahí está otra vez nuevamente el archivo que es de ejecución, entonces nos dice por ahí uno que es... Setup. O autorun o el setup. Dale al setup, démosle al setup, ¿listo? Yo también le estoy dando, o sea que le damos sí. Lo ejecuta como administrador. Sí, ejecútalo como administrador y te lo empieza ahí a ejecutar, ¿listo? Entonces dile que sí. ¿Listo? ¿Y dónde vas a instalar la carpeta? La carpeta déjalo que te quede no sobre por 86, sino te quede en Program Files. Program Files, quítale esa dirección, no que queden por 86, sino de rutearla a Program Files, no por 86, sino Program Files, ¿vale? Listo, y ahí sí la instalas. No, a ver, ¿dónde estás? No, devuélvete, es que estás sobre, no, devuélvete a C, a la ruta de C, y ahí busca Program Files, eso, archivos de programa, ok, y ahí. ¿Listo? Entonces él te va a decir el directorio Program Files Hantec ya existe. Bueno, para mi caso, ¿quieres reinstalarlo? Sí, para mi caso. Entonces lo está reinstalando. Y dale Next. Hey, Next, otra vez. ¿Qué versión te está apareciendo? 1.06, ¿sí o no? Sí, señor. Listo, Next. Y empieza el proceso de instalación. ¿Listo? Después te dice, dale en final, ¿sí o no? Para salir de la instalación final, ¿vale? Y te va a aparecer el sistema, necesita resetearse por completo. Dele clic OK para resetear el sistema. Entonces toca resetear esto nuevamente, ¿listo? Lo reseteamos porque yo también lo hice como usted.
Entonces me toca resetear todo y a mí me toca cerrar el Hantec porque lo tenía abierto. El sistema requiere resetearse completamente. ¿Lo reseteamos o no? Listo, lo reseteamos a la voz de tres. Los dos tenemos que apagar porque yo también lo reseteé. O espere, si antes de resetearlo, ¿sabe qué? Vamos a hacer otra cosa. Entonces no salga del menú de resetear y vuelva hacia la carpeta de descargas. Y en la carpeta de descargas tenía el SDK. Si entremos al SDK, a ver si el SDK no hay algún... Por ahí algún un ejecutor, busque alguna, algo que diga ejecutar, una aplicación, ejecución. No, pero no aparece. Esto es para programar. Esto es para programar. Eso no hay más que hacer. Esto también es para programar. Entonces, no. Esto es para programar. El SDK, el manual, ya, driver. Entra a la carpetica, tú descargaste uno que era HT6022 driver. El driver, tampoco hay nada para ejecutar ahí. Acá hay algo para ejecutar. Catálogo de información, no. Bueno, pues listo, reiniciamos los computadores, ¿vale? Vale, entonces reiniciamos a qué voz, a la voz de tres. Entonces reiniciemos, a ver, yo estoy reiniciando con usted. En 3, 2, 1 y volvemos al canal, a este mismo canal, listo, reiniciando otro. Uy, para que entre el culo. Entre Miguel y me saca formación para apagar la cámara. ¿Por qué? ¿Por qué lo vas a sacar de formación? Mete en camisa. Sí, voy. ¿Y por qué hizo eso? Volando. Y vola. Él se salió. Ay. ¿Qué? Me ponen una martilla. Guisadito de cantador. No sé, no sé qué subió.
Quiero compañeros, listo, Debbie. Yo reinicié el computador 3 veces. A mí me gusta como siempre reiniciar esta vaina, porque muchas veces el primer reinicio como que no lo coge, no coge los cambios. Entonces me gusta de una vez arrancar y reiniciar esta vaina 3 veces, ¿vale? Reiniciamos ya los computadores. El señor se está reiniciando. Bien. A mí sí me gusta esta vaina reiniciarla, son 3 veces, porque eso me dio harta guerra, fue en la parte de desarrollo de software. Entonces uno les ponía una cosa y lo reiniciaban una vez, no les cogía, y a la otra sesión, después de que prendían toda la semana y apagaban el computador, ahí sí ya les cogía. Entonces prefiero es como reiniciar nuestros computadores que queden no reiniciados 3 veces. Bueno, entonces me avisan. Bueno, otra vez en línea. Estamos nuevamente en línea. Instructor, ¿y cómo va con lo de venirse para Armenia? No, toca preparando todo. De verdad que sí, preparando las cosas porque pues ya Ha de ser tenemos más. difícil. Claro, yo no sé cómo hacer esa vuelta porque hay varios laboratorios que hay que llevar. Entonces la idea es pues preparar todo para que puedan tener todos sus laboratorios allá. Entonces hacer los laboratorios presenciales. Por ejemplo, el de energías alternativas, el de baja potencia. De alguna forma tenemos que llegar allá y llevar las cosas, ¿vale? Y a la hora de organizar allá. ¿Dónde vivir? Pues yo cuando el año pasado, cuando arrancó la pandemia, estaba viviendo al lado del SENA, exactamente al ladito. Pero pues he preguntado y me dice doña Inés que no, que ya tiene todo allá arrendado. Entonces pues toca buscar algo cerca, en lo ideal que sea al lado. Estamos buscando algo al ladito del SENA pues para poder tener y movilizarme más fácilmente del SENA, ¿cierto? A Sí. ustedes. Pero usted tiene transporte. No sé eso, no sé si llevar carro o más bien irme de pronto en un alquiler para que llevar un carro allá, no sé, ahí miramos a ver qué se hace. ¿Vale? A ver, vamos a mirar qué hacemos. Sí, señor, pues ya los laboratorios, sí, y revisar estas cositas. Ahí quedamos con las dudas de por qué a ustedes todavía no les ha funcionado esto. Los computadores, normalmente este programa es sencillo para instalar. Pero acá estamos teniendo problemas, ¿ve? Siempre hay algo. Siempre hay algo como que trabajar. Listo, instructor, ya reiniciamos, ya estamos en la clase. Presenta el computador. Listo. Computador, ¿este es el de ustedes? Sí, señor. Entonces, entraremos nuevamente a ver archivos de programa, archivos de programa solo, y veamos que ya está instalado Hantec. Sí, está Hantec. ¿Entras a Hantec B? Entra. Pues parece que ya está instalado. Si se acuerdan el manual que hace un momentico presenté, vamos ahí nos decía que viéramos desde el administrador de dispositivos. Entonces vengan a ver dónde estaba ese manual. El manual, quiero ver una cosa que nos decía que viéramos. Las pantallas hace rato no las limpio. Páginas, entonces en páginas esto estaba en herramientas, herramientas, osciloscopio. Y en osciloscopio el que abriera, ¿cuál era? Era
¿Dónde está esa vaina? Este, update driver. Este era. Entonces acá entran, pueden ver aquí, está update driver versión 1.1. A ver qué dice acá. Esto no es para que trabaje. Si el instrumento no trabaja, las causas posibles, ¿cuáles son? No está conectado el USB, ¿vale? Pues todavía no está conectado ahí el USB, todavía no lo conecté. El driver no está funcionando, no está sirviendo. El driver está fallando. Por favor, descargue la versión en la página oficial, en el portal oficial www.hantec.com. ¿Sí saben dónde estoy entrando o no? Estoy acá en electrónica y estoy viendo el que me dice updriver, ¿sí? La instrumentación, conexión en el PC. Si el instrumento no está trabajando, por favor, conecte el instrumento a su PC y siga los siguientes ítems. Entonces, conectemos los USBs de los instrumentos. Conectemos los USBs. Ahí sonó. ¿Cuántos USBs conectaste? Los dos, profe. Bien, entonces, ¿sí saben entrar al administrador de dispositivos? Es control R. Ah, no, no, no. No, ese no es con control R. Leen, a ver, venga, a ver si se puede desde acá. Creo que le dan administrador de dispositivos. Ah, ya. Él les aparece administrador de dispositivos, ¿vale? Eso ahí. El administrador de dispositivos. Está conectado el USB, ¿no? Y a ver, espérese, a ver si yo también tengo conectado a mi Hantec, ¿no? Si ahí yo lo tengo conectado. Entonces, eso, déjame ver ahí tu administrador. Y en el administrador, pues ahí nos dice que debe estar Hantec. Entonces, vamos a buscar si ahí está Hantec o no. C. Unidades de disco, Hantec. A mí me aparece, mírelo, acá dice Hantec 6022B. ¿Ustedes lo ven o no? No, profe. Espante, ese dispositivo desconocido, ¿qué es? Desconectan el USB cuando les diga eso. Espere ahí. ¿Y ahí? Conéctelo. No, todavía no. ¿Sí? Miren que ya no está dispositivo desconocido. Ajá. ¿Vale? Conéctelo nuevamente. Y vean a ver si aparece dispositivo desconocido. Sí. Expande ese. Y ahí, ¿qué dice? No están instalados los controladores para este dispositivo. Controlador. Expande controlador. Arriba dice controlador. Detalles del controlador. ¿Dónde dice detalles? No disponible, no está instalado. Entonces el controlador no lo tienen instalado todavía. ¿Detalles? General. Bueno, actualizar, como lo debías saber, actualizar controlador. Le doy clic ahí. Sí. Hagámoslo manualmente. Dale buscar controlador en mi equipo y búscalo en la ruta que ya sabes. Está en C, archivos de programa, y ahí te aparece Hantec. ¿Y aquí en qué carpeta, profe? Sí, seleccioné esa, driver. ¿Y le voy a aceptar en esa carpeta? Listo, o... aceptar, sí, tenerlo a aceptar. Siguiente. Sí, señor. Sí. Instalar. Dale cerrar. Y mira nuevamente. Ahí dale cerrar. ¿Aparece Hantec ya? Sí, pero expándelo. Dale clic derecho. En este. Sí. ¿Lo actualizamos o no? Bueno,
Dejémoslo así, a ver, listo. Entonces, crucen las manos, crucen los dedos. Y el osciloscopio está sin sus ondas todavía, ¿cierto? Sí, señor. Si esté sin sondas, debe por lo menos reconocer un ruido que llegan de los canales hembra de las ondas, o macho de las ondas, ¿vale? Abramos Hantik. Entonces, ¿dónde está por ahí? Aquí está. Listo. Y caballeros ilustres compañeros, se ha acabado de instalar Hantik en su computador. Full, ¿no? Listo, sí. Nos dio guerra. Sí. Hola, nos dio guerra. El computador no estaba reconociendo el driver, pero ya, ¿vio? Eso es paciencia. Es paciencia y le hacemos. Y lo sacamos adelante. Con paciencia se sacan las vainas. No es más. Es tiempito, ganas y paciencia. Bueno, entonces, vengan, antes de que metamos las sondas, entonces, el osciloscopio está sin conectar las sondas, no le conecten todavía las sondas, ¿de acuerdo? Yo lo que hago es el manual, yo no hago más, ¿sí? Por eso les dicen aquí en el SENA, usted tiene que ver el manual, ¿cierto? Tiene que aprender a leer un manual electrónico. Entonces, lo primero que nos decían, no está instalado el osciloscopio y la sonda, ¿cierto? No, todavía no. No, señor. Entonces, vamos a darle en el menú, vamos a buscar utilidad, creo que ahí está, era utilidad, y en utilidad, expande eso, utilidad, y le vas a dar calibrar. Calibrar o controlar C, ya me acuerdo, entonces el comando lo acabo de ver con ustedes, es controlar C. ¿Vale? Ok. Ok. Listo, hágale otra vez, unas dos veces más. Listo, profe. Bien. Siguiente paso era ya la calibración con las ondas. Vale, entonces nuevamente vamos a colocar la sonda canal 1. Por ahora solo canal 1, vamos a arrancar. Pero no. Antes de eso, espérense, necesito ver una pantalla porque esto quiero que quede grabado. Entonces, esto está grabándose la sesión, ¿sí? Entonces, dejar de compartir, ¿no? Mi pantalla, ¿cuál es la pantalla que se está compartiendo? La mía. Entonces, quiero allá ver una pantallita, un celular. Ya, pero ya. Un momento, ya conecto el celular. Bien. ¿Es que ustedes quieren formación presencial? Claro. Claro, ¿y con quién? Con todos. ¿Con todos? Ah, bueno. Bueno, yo veré que en la formación presencial estén cumpliendo sus tiempos, llegando, estudiando, ¿vale? Y ya en este momento sería, pues, haciendo las cosas que aprendimos. Sí, señor. Entonces tenemos aquí el Hantik, listo, conectemos el canal 1, que era la sondita con la banana amarilla, listo. Y vamos a ponerlo, entonces, primero conecta entonces la salida, o conectémoslo completo, el caimancito al BCC y el GND ahí al GND. ¿Listo? Sí, conéctalo ahí, eso, y el GND también mándalo ahí al GND. ¿Listo? Ya en el osciloscopio, ya una... Vamos a tener el osciloscopio. Sí, ya una señal negativa. Una hacia abajo. Bueno, pero ya nos dio una señal. Listo, arrancamos. Vamos bien. Listo, ahí está. Entonces, desde su osciloscopio, hágame un favor y... que se me fueron ustedes. Y deshabilita el canal 2. Creo que el canal 2 está habilitado. Y ese que dice invertir... quítale el chulo de invertir. No me acuerdo bien, muéstrame la cámara. ¿En la cámara de la sonda está por 10? ¿Está atenuada por 10? Sí, profe, está por 10. Listo, entonces está atenuada. Entonces en el software, vámonos al software. Y en el software vamos a... Ahí en eso. Entonces acá la vamos a multiplicar por 10. ¿Listo? Y a 2 voltios. Ya a 2 voltios. Ya 2 voltios, porque en el nos dice que eso está a 2 voltios, bien. ¿Y el tiempo, profe? El tiempo déjalo a un milisegundo, ahí está perfecto. Bueno, pero
Si se acuerdan, cuando veíamos el manual de calibración, nos dice que esto es un que la sonda está sobreatenuada. ¿Sí? Pero eso, el calibrar la sonda, lo quiero es hacer presencialmente, no de manera remota. La calibración, eso se calibra con un microcondensador que las dos sondas tienen, para poder no dejarla sobrecompensada, sino dejarla totalmente compensada la señal, después de haberla atenuado y después desde el software haberlas multiplicado. En todo caso, nos dice el segundo paso, que de calibración, calibrémoslo desde el software. Entonces te vas a ir a donde decía, Unity. ¿dónde era ese punto? ¿Utility? Se me olvidó ese punto. Entró. Espérate, Calibre. ese no. Eso, setup, démosle ahí, setup. Sí. Listo. Sí, por favor. ¿Tú quieres? Sí. Sí, ahí se nota que las ondas están un poco sobrecompensadas, porque los condensadores, ni tanto ni el mío, ni ustedes, están, los condensadores de las ondas no están calibrados. Bueno, entonces vamos a trabajar así con las ondas sobrecompensadas, ¿vale? Nuevamente. Entonces, ahí donde dice auto, al lado izquierdo de play, dale auto. Bien. Bueno, ya tenemos nuestras ondas, ya está ahí medio calibradito esto. Ahora sí, ya vamos al time division y vuélvelo a colocar a un, ¿cuánto era? A un milisegundo. Bien. Está a un milisegundo y en el canal 1 creo que al darle el auto set, se cambió otra vez por 1, cámbialo por 10. Y el voltaje que quedemos, bueno, en un voltio, déjale ahí en un voltio, está bien, un voltio. Listo. Está un voltio. Vamos a empezar primero a jugar con lo siguiente. Entonces, el time division lo vamos a bajar más, ya no a un milisegundo, sino déjenlo a 500. 500 microsegundos. Listo, ahora déjalo más abajo de 500, 250 microsegundos, para que vean cómo está la sonda. ¿Ves cómo es? ¿Quién está creciendo en este momento? El tiempo, ¿sí? Está creciendo en el ancho. ¿Sí lo está notando ahí? Crece en el ancho. Sí, pronto. Y bueno, volvámoslo a dejar a su tiempo, que es un milisegundo. ¿Vale? Y ya entonces de chulidad canal 1, ya cuadramos canal 1, vámonos con canal 2. Entonces canal 2, conéctenlo, igualmente atenuada desde la sonda, muéstrame en una cámara. Listo, ahí está atenuada por 10, ¿cierto? No, esa está por 1, la pongo por 10. Por favor. Listo. Listo, profe, está conectada. ¿Ya? Entonces, espere que acá yo desenfoqué. Entonces, ahora en el computador, canal 2, lo vamos a colocar a un voltio. El canal 2 todavía no está por 10, por 10. Listo, y está esto porque, es que está baja, se bajó. Entonces, ya, súbela, no está invertida eso. Ahí. Ahora sí, activa las dos ondas. Y oye, el canal 2 está como más compensado que el canal 1. Déjame ver solo el canal 2. El Sí. canal 2 está mucho más compensado. Ahora déjame ver el canal 1, solo el canal 1. Está menos compensado el canal 1. Pero así vamos a hacer esta actividad, ¿vale? Bueno, listo. Ya tenemos las dos ondas. Primera actividad que vamos a hacer es aprender a hacer sumas, restas y multiplicaciones. Entonces las dos ondas, actívalas, activa la sonda canal 2 también. Y vamos a entender eso que está pasando ahí. Entonces, en el eje, en el eje que, en el eje Y, ¿cierto? Nos está diciendo
que el eje vertical está a un voltio cada raya. Entonces, señálame el primer voltio. No, no, no esas pequeñitas rayas, eso es 0.2 voltios, esa, eso es un voltio, ¿vale? Entonces, lo que hiciste hace un momento, las rayitas más pequeñas, señálame cada rayita pequeña, eso, no, las pequeñas, esa, eso es 0.2 voltios, la de arriba, la que señalaste antes, la de arribita, 0.4, la de arriba, 0.6 voltios, arriba, 0.8 voltios, y arriba, 1 voltio. O sea que si seguimos subiendo sería 1.2, después 1.4, 1.6, 1.8 y después 2 voltios. Ahí tenemos 2 voltios, ¿vale? Ahora, en el lado del tiempo, pausa la señal. Y tú vas a ver que vas a poderla jalar a la derecha y a la izquierda. Entonces vamos a jalarla a la derecha para que queden en el tiempo ahí. Listo, entonces la señal está quedando... El tiempo exactamente está arrancando en el cero, ¿vale? ¿Bien? Uh-huh. Y está en el tiempo, está, a ver, el tiempo está arrancando en el cero y está a cuánto? La frecuencia, o sea, que el cuadrito en el X, señálame el cuadro en el X, que es un milisegundo. ¿Cuánto es un milisegundo? El milisegundo. Son los 5 rayitas. 5 rayitas es un milisegundo. Entonces, no. Una raya sigue 2 rayas, 3 rayas, 4 rayas, 5 rayas. 5 rayas, eso es un milisegundo. O sea que la primera raya que tocaste va a ser ¿cuánto? Van a ser 200 microsegundos. La siguiente van a ser 400. Señálala bien. No, la siguiente raya no está bien. Esas son 400 microsegundos. La siguiente 600 microsegundos, la siguiente 800 microsegundos y la siguiente ya es un milisegundo, ¿vale? Uh-huh. Ahí vemos que eso es el periodo y se acuerdan que la mitad del periodo, entonces, ¿cuánto sería? Si es un milisegundo, la mitad serían 500 microsegundos. Sí, señor, señálame los 500 microsegundos, ¿cuánto es la mitad del periodo? No, ahí no, ahí, esos son 500 microsegundos, listo. Bueno, ya, entonces, como ya sabemos que el voltaje está en cuánto, en 2 voltios, en el eje vertical, señálame el 2 voltios, ¿sí? Vamos a ver cuánto daría la gráfica, la suma de 2 más 2, ¿cuánto da 2 más 2? 1, ¿cierto? A veces da 2 más 2, 4, entonces, ajá. ¿Ustedes qué creen? Si es 2 más 2, 4, ¿cuánto sería la suma en la gráfica? La señal que nos dé la suma de las dos gráficas, ¿dónde ustedes creen que quedaría la suma? Por ahí. Sí, señor. Entonces vamos a hacer esa operación. Entonces te vas a ir donde dicen las operaciones matemáticas a mano izquierda. Ahí expandimos y vamos a hacer lo primero que es A más B, ¿cierto? A un voltio o a dos. Y todo está configurado ¿cuánto? Un voltio. Mira que el canal 1 lo configuraste a un voltio y el canal 2 lo configuraste a un voltio. O sea que debe estar todo a un voltio. Y ya préndelo. Entonces prendámosla. ¿Listo? Cierro. Y, sí, sí, hay que pausar la señal. La señal está pausada. Volvamos al menú. A más B, pero ahí lo colocaron a 10 voltios, entonces colocémoslo a un voltio. ¿Listo? Sí, ahora sí. ¿Ahora sí se entiende ahí? Ajá. Ustedes mismos lo plantearon, ustedes dijeron deben subir hasta acá, ¿vale? Ahora vamos a hacer la resta, pero primero teóricamente ustedes me van a decir la resta debería estar acá y después lo vamos a hacer. Entonces, si tenemos canal 1, que es 2 voltios, menos canal 2, que es 2 voltios, ¿cuánto debería salir la señal resultante? Aquí, ¿no? ¿Todo en qué? ¿En cero? En cero. Sí. Entonces volvamos a las operaciones matemáticas. Estas son operaciones, pero gráficas de matemáticas. Y listo, salgan de ahí. Y la señal morada que la resultante que está en cero, sobrecompensada. Sí, no se han calibrado las señales todavía. Las ondas están sin calibrar, pero se está haciendo la primera práctica, que es como de calibración, aprender a manejar el osciloscopio. Bien. Entonces, más y menos. Ahora pregunto. 2 por 2, ¿cuánto da? 2 por 2 nos da. Da 4.
4, o sea que ¿dónde debería estar marcándose la señal de 2x2? Aquí. Ajá. Listo, hagámoslo entonces. Y vamos a hacer 2x2. Listo, esa es. 4, ¿listo? La siguiente señal, entonces en gráficas, yo no me acuerdo cuál es, división. Ah, espérense, entonces vamos a hacerlo teóricamente primero. 2 dividido 2, ¿cuánto da? 1. ¿Y entonces dónde debería quedar? ¿Qué? No, ese cuánto es. Ah, ese es 2. Es 1. Ese es 1. Listo, entonces veamos a ver. Uy. ¿Qué pasó? Eso debe ser por el ruido. Volvamos. Ah, no, sí. Mira que la señal morada está marcando en 1. Pero todo ahí lo que aparece es por el ruido. ¿Sí? Esos ruidos. Porque hay unos ruidos que a veces suben mucho y te vas a ir 1 dividido entre un número muy grande. 1 dividido entre infinito, ¿cuánto da? ¿Sí se acuerdan de eso? 1 dividido entre 0, ¿cuánto da? 0. No, 1 dividido entre 0, ¿cuánto da? 1. 0 da 1. 1 dividido entre 0. Da 1. Da infinito. Ese, el límite de 1 dividido entre 0 es infinito, vengan. Hagamos esto para que quede registrado. Calculadora. Y 1 dividido entre 0 nos da un resultado indefinido. Y eso depende de la calculadora, ¿sí? Porque se sube mucho ese número. Entonces, como la señal está sin calibrar y desde las ondas, entonces van a haber puntos en los que se sube mucho. Pero podemos ver que la morada, tócame nuevamente la señal que está en 1, ¿sí? Si estuvieran bien calibradas, se estaría evitando ese ruido que está saliendo. Bien, pero esto es un laboratorio que ya están haciendo ustedes experimental a distancia. ¿Sí? Uh-huh. A mí sí me alegra mucho haber grabado esta documentación a distancia, ¿sí? Para que los compañeros de las otras fichas vean que sí se puede trabajar a distancia. Más que todo con esta ficha que dio muchos aportes. Bueno, entonces el último que queda es cuando ustedes vayan a sus universidades. Cuando vayan a sus universidades y sigan con el tratamiento de electrónica, van a tener que aprender a integrar, derivar, a tener que aprender a hacer cálculo vectorial y aprender a manejar el plano de frecuencias y otro plano que sale por allá dado en decibeles, y es la transformada de Fourier y de Laplace. Entonces, sigamos nuevamente a las gráficas. Vamos a hacer la transformada de Fourier de una señal rectangular 1 transformada a Fourier con otra señal rectangular 1. Vuelve a las gráficas. ¿Estás en las gráficas? Arriba, en el donde estaba el menú de las gráficas. Expándeme el menú. No, abajo las gráficas, donde le decíamos más, resta, multiplicación y división. Ahí. Entonces, miren que abajo aparece FFT, que es la transformada de Fourier. Dale. Listo. Y entonces, vamos a decirle que el source, a ver que sea cuál es el canal fuente, va a ser canal 1, salida rectangular, window. Entonces, expándela. Bueno, en la escala, colócame la escala, ¿qué factor de escala está? RMS. Bien, ahorita miramos decibeles, RMS, el vertical, entonces colócalo nuevamente, estamos sobre ¿cuánto? La escala de 1, un voltio, y la escala horizontal, ¿estamos a cuánto? ¿Por 10? Ah, pero apareces por, ¿eso es por 12 o por 10? Es que no me dejaste ver, sí, por 10. Por 10. No, pero es que como viene acá varios armónicos, no se nota bien, colóquele por 1, acá la factor de escala tocó hacerlo más pequeñito, por 1. En ese momento, cuando ustedes vayan a esas universidades, cierran el menú. La transformada de Fourier está compuesta de los valores armónicos fundamentales y los distintos armónicos que componen una señal senoidal. Entonces, acá se está viendo muy bien los armónicos que componen una señal senoidal. Primer armónico es la onda senoidal, el área bajo la curva más grande, señálala. Ese morado. El morado, todo ese moradito es el más grande. Este es el el primero, solo el más grande. Este es el armónico primero. El segundo armónico es el que está a la derechita, el que le sigue en tamaño, ese.
Siguiente armónico es el tercero. Ese, después el cuarto. Este es el cuarto armónico, quinto armónico, y Más de ahí como los armónicos pequeños. van siendo más pequeños y al final va a componer una señal senoidal. Eso hay que estudiar harta matemática, pero cuando vayan en ese semestre ustedes dicen, yo ya hice una práctica y la vi acá, ¿vale? Entonces lo que les van a decir ese profesor y van a comer tanta matemática, ustedes ya lo van a ver ejemplarizado en un primer laboratorio de esto, que acá no hemos entendido todo ese componente de las matemáticas y la teoría electrónica, pero acá se está haciendo una prueba, ¿vale? Entonces, todas las señales desde el osciloscopio, usted le puede sacar la transformada de Fourier, transformarla de acuerdo a un físico matemático llamado Fourier, muy duro para la electrónica. Bien, bueno, ya sabe, ya vamos a hacer todo lo que son cálculos gráficos en, pues, para nuestras matemáticas. Vuelve a la parte de expándela. Y ya apaguemos por ahora esto. ¿Listo? Entonces ya tenemos nuestros dos canales. Bueno, como tenemos varios laboratorios entonces en mente, y nuevamente mostramos los laboratorios. Y vamos a ver cómo están esos laboratorios hoy. Luce la papelita. ¿Están mostrando? Sí, señor, en la cámara del celular. Esa es la baquelita, ¿cierto? La baquelita estaba funcional, ya se Sí, me olvidó. señor. Sí, estaba funcional. ¿Y cuál es el cable de la baquelita que está sacando el voltaje? ¿El café era? No, el naranja. El naranja. ¿El naranja? Sí, señor. ¿Y el cable ground cuál era? El El café. café. Entonces, café y naranja. Entonces el naranja lo vamos a poner al multímetro, ¿cierto? En la sonda positiva y el otro, ¿cuál era? Y el otro es El bueno, café. y el café lo vamos a poner, o sea, positivo en positivo y negativo en negativo de su multímetro. Señor. Su multímetro va a estar en rango de voltaje continuo en Bueno, el no me tiempo. doy. ¿De cuánto? De 0 a 20. ¿Listo? Ya eso es porque lo hicieron, ¿sí? ¿Listo? Déjenme ver, espere, yo quiero ver el multímetro en escena. Acerquen el multímetro ahí en la parte de abajo de esa baquelita. No, no, pongan el multímetro encima de la baquelita. Ahí que ahí no hay nada. Listo. Y ahora sí, empezamos a variar el potenciómetro. Entonces suban delicadamente el potenciómetro. Suban delicadamente el potenciómetro. Suave, suave, listo, déjalo. Ponlo a 5.5. Hola, carito. Hola, bebé. ¿Qué pasó? ¿Qué tienes? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, espera un momento. Muestren la pantalla. ¿Lo escribiste en dónde? ¿En WhatsApp o en Telegram? ¿Qué? Por eso te dije que el carnet sí lo había visto acá. O sea, yo sé que ese carnet está acá, yo lo vi. Además, de todas formas, para vacunarte no importa, eso te vas y allá ya te miran en el sistema. Acá lo tengo, acá está, lo estoy viendo en este momento. Acá está el carnet. Acá está. Pero y tienes que venir rápido porque esas colas son duras para ir a vacunar. Bueno, rápido, rápido, mija. Venga a ver acá a vacunarse. Rápido. ¿Dónde? Porque la vez pasada lo hiciste en Granada, al cuarteto. Ah, es que te queda más cerca. No. Porque dices que no hay. Pues te queda más cerca el portal del Dorado. ¿Quién dice eso? Eso no va allá y sí. Pero es que eso es en la página. Uno tiene que ir presencialmente y allá uno en la presencialidad le dice: si uno va a las 8 de la mañana, a 7 de la mañana, listo, te dicen, hágale. Bueno, mujer, entonces, pero aunque el portal web te queda, ese portal del Dorado te queda más cerca. Listo. Y allá tú ya dices, ya te vacunaste y te miran en el sistema y sí, pero que se te perdió el carnet. ¿Vale? Bueno, princesa, ¿y qué más? ¿Y ahorita vienes o qué? Ah, bueno, listo. Yo te tomo la fotico de tu carnet. Vale. Listo. Ya te la envío a Telegram. ¿Vale? Chao, pues. Quiero compañeros, bueno, entonces está cuánto, póngalo
A ver, voltajes que se usen normalmente, 9 voltios, que no lo tiene nuestro adaptador. Póngamelo a 9 voltios. Es... Ah, se fue. Pero que tiene, si ahorita estaba bien. Ahí fue. Vale, me salí sin culpa. Entonces, ¿dónde estaba el celular? ¿El celular? En su store, pero va en decadencia. Sí, mire que empezó en 11 y se bajó hasta 2 y va hacia abajo. Y ahora está estable. No, se bajó. No, eso no está estable todavía. Uh-uh. Póngalo a ver a 5 voltios. Es que está todo arriba, profe. Él empezó en 12 y se empezó a bajar. Pues compañeros, esa baquelita está mal. ¿Vale? Esa baquelita tiene algún problema. Ahí ya. Mire, profe, sí. Sí, la baquelita tiene un problema. O es el potenciómetro. Póngame en la sonda positiva de su osciloscopio, de su multímetro, pónganla a el pin 2 del LM317. ¿La positiva? Sí. Solo la positiva, sin tocar ni hacer cortos allá en nada. ¿Eso es canal 2? Sí, señor. Sí, el ¿es el pin 2 del LM317? Sí, señor. Para el potenciómetro, bájalo a la mitad. Uy, espérese, ¿qué pasó ahí? Se saltó la No, no toquen eso, eso. Entonces, colóquelos exactamente a la mitad y siga mostrando. No, no, me está tapando el multímetro. Entonces, tienen que alguien mandar la mano sin que me tape el multímetro. Y déjeme ver también que mueven el potenciómetro. Entonces, llévalo a la mitad. No daría, profe. ¿El pin 2? ¿Eso es pin 2? Uh-huh. Espere, suave, suave, sea usted. Suave, suave. Entonces, llévelo a 5 voltios. Déjelo por ahí en 5. No, profe, no daría. No baja hasta 5. Bájelo todo. Está todo a la izquierda. ¿Todo a la izquierda? Uh-huh. ¿El pin 2? Ahora, uh-huh. Tome el pin 3. Toca el pin 3 sin hacer corto. Listo. Pin 3 está bien. Ahora toca el pin 1. Toca el pin 1 y varía el potenciómetro todo a la izquierda. Está toda a la izquierda, profe. Varíelo toda a la derecha. Ese potenciómetro está mal conectado al LM317. Quedó mal soldado. Varíelo todo a la izquierda. Quedó mal soldado. Déjelo en la mitad. El potenciómetro no está conectado al LM317. La soldada no quedó bien. Ustedes verificaron. Bueno, listos. Ya suelta. Suelta. Pin 1 de su potenciómetro está unido con el pin 1 del LM317. El pin 1. Un momento, profe, ya verifico. Sí, está puenteado. ¿Pin 1 con pin 1? Sí, señor. ¿Seguro? A ver, apaguen, desenergicen todo. Tómeme continuidad desde el pin 1 al pin 1. Pin 1 del potenciómetro al pin 1 y debería sonar. Listo, señor. Desde el pin 1 del potenciómetro al pin 1 del... Del LM317. Debería sonar. Pin 1 a pin 1. Eso, continuidad. Continuidad, muy bien. No, sí, pin 1 sí está conectado. Sí, sí. Listo, ahora tóqueme pin 2 y pin 3 del potenciómetro. El pin 2 del LM. Sí, no, pin 2 del potenciómetro y pin 3 del potenciómetro. Listo. Sí. Ahora toque pin 3 del potenciómetro con GND. Con GND, sí, ya.
Da uno. No, debería dar continuidad. ¿Se acuerdan que el pin 3 del potenciómetro está unido con GND? Sí. Pero ya lo conecto otra vez, profe. Pero no suena. Ahí no, no sonó. No. Tócalo, sí, tócalo de por allá. Bueno, aunque más, aunque no se vaya tan allá, porque no sabemos si primero si la baquelita está bien. Toque un GND, pero de la baquelita. Estoy tocando el café, el cable café que saqué del pin GND. 3 no está unido con GND. O si ustedes soldaron, quedó una soldada mal hecha, se dañó la soldada, o nos déjenme ver la parte de atrás de ese pin 3 cuando llega la soldada. Ay, ahora sí les voy a ver. Ahora sí voy a ver esto, no, ni me asusto hoy. Hermano, a ver, dejen ver esas soldadas como quieran. Muestre, maestre. Es esta, profe. No, pero no les quedó mal. No les quedó mal. Vale. ¿Cuál es el pin 3 del potenciómetro? Este. El pin 3 no está unido con GND, ¿ven? Ahí falta un cablecito. O sea, profe, es que el cablecito viene de aquí, pues por fuera. Viene por fuera y se conecta aquí. Pero entonces mídame con el multímetro continuidad entre esos dos puntos, entre esos dos puntos de soldadura, pero no suena. O está mal, o esa soldadura quedó mal hecha. Ya sí suena. No están tocando, es que parece como si las dos ondas estuvieran tocando. Sí, pero otra vez. Tocando diferente. Sube la sonda roja a todo el canal, a todo el canal. Eso es de ahí. Bájala, bájala un poquito más. Bájala un poquito más. Bueno, sí, parece que sí. Sí. Listo. Con el multímetro lo vas a colocar en resistencia. ¿De cuánto es ese potenciómetro? Potenciómetro es de 5K. Dice 5K. 5K, listo. Entonces colóquelo para, vamos a medir resistencia con el multímetro y lo vas a colocar en, pues, que nos coja un rango de 5K. Entonces, pues, busque el rango en su en la resistencia, uno que tenga por ahí 5K. 20. ¿Qué? ¿20 qué? 20K. No, vale. Entonces, las sondas las va a colocar. Ay, carajo. Espérense, denme un momento que necesito tomar una foto. Ya un momentico, tomo una fotico acá. ¿Vale? Van a tomar la resistencia que hay desde el pin 1 al pin 2, debería dar 5K. O del pin 1 al pin 3, debería dar 5K. Y si varían el potenciómetro, debería variar la resistencia de 5K hacia abajo. ¿Me entendieron? ¿Sí, ¿sí o no? No, profe, me perdí. Van a medir con el con su multímetro, van a medir la resistencia desde... ¿Desde cuánto? O sea, del pin 1 van a colocar una parte de la sonda de su multímetro. ¿El pin 1 de qué, profe? Del potenciómetro. Sí. ¿Sí? Y el pin 2 van a colocar la otra parte de su multímetro, de la sonda del multímetro, ¿vale? Y van a variar ¿quién? Van a variar lo que es su... Van a variar lo que es su... el potenciómetro, lo van a variar. Y debería estar variando de 0 a 5. Debería estar variando, ¿me entendieron? ¿Sí? Porfa. Un momento. No se mueva, no se mueva. Porque es que no sé cómo agarrarlo. Necesitamos hacer una caimán de esos. ¡No! Ahí parece que había 5K, parecía. Ya, profe, sube hasta 4.8. ¿Y está variando desde cero? Sí, señor. Ya, Leo. Bueno. Leo, varía. Ahí se ve. Bajó a 3. A 1. No les estoy poniendo atención ahorita. Tienen que hacerlo variar, ¿vale? Sí, profe. Ya les pongo atención. Denme un momentico que necesito sacar acá una foto. Buen año.
Un momento, necesito acá sacar una fotico. Quedaría. Y ya seguimos, esperen. Entonces, no sé si tú lo tienes. ¿Me buscas, por favor? Esperen, bueno, ya terminé este cuento. Vuelvo con ustedes. Bueno, denme un momento, hago una llamadita acá. Retorno nuevamente a presentar un celular y veamos a ver ese potenciómetro se nos varía. Tomando desde el pin 1 de su multímetro desde el pin 1 a su potenciómetro y la otra sonda al pin 2. ¿Listo? Y ahora sí quiero ver. Yo estoy, ya se está conectando. ¿Eso es pin 1 y pin 2? ¿Sí? Sí, en el Listo, y multímetro. varía en el potenciómetro. Ahora, ¿cómo varía el potenciómetro? Varía el potenciómetro. A ver, con su quinta mano varía el potenciómetro. Bájelo suave, despacio, despacio. ¿Listo? Ahora súbelo y déjelo por ahí en 2. En dos. Listo. Bueno, eso está midiendo pin 1 a pin 2. Ahora mida pin 1 a pin 3. Pin 1 a pin 3. Llega a la misma operación. Y vaya variando el potenciómetro. Bueno, sí, parece que sí. Listo. Entonces, bueno, ahí vamos como bien. Entonces energizamos la vaquilita para ver si ya. No, 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 después ya seguimos probando. Vas a medir, aunque el condensador puede ser que esté cargado. Venga, mide el condensador. Creo que el voltaje de su multímetro, pero espera, todavía no, ese condensador puede estar caliente, ¿sí? Entonces, el multímetro, colóquele en voltaje en un rango continuo. Desde 0 a 20, ¿sí? Y la sonda positiva de su multímetro va al pin positivo del condensador. La sonda negativa de su multímetro va al negativo de su condensador. Ahí no pueden equivocarse. Y no toquen esos puntos con la mano, para nada, porque ese condensador está caliente. Sin tocar ese condensador con la mano. Ni las sondas, esperen, ni las sondas, la parte metálica las puede tocar con la mano. Ya se descargó, ¿sí vieron que llegó como a 5 y se descargó? Ahí, buena mano, buena mano. Ahí, 6, 6, 10, 6, 40. Está descargándose en este momento. Está descargándose. Está con 6 voltios. Tócalo bien. Bueno, listo. Ahora póngalo en continuidad y mida la continuidad desde el negativo del condensador hasta ground de su baquelita.
Debe sonar continuidad, sin tocar nada más. No puede tocar nada más ni el negativo con los dedos. Negativo del condensador. Sí. Al negativo, y no toque eso con la mano tampoco. Las ondas no las puede tocar con la mano porque la descarga va para usted. Y el otro punto, eso va a GND. ¿Suena? No, señor. ¿Usted unió el negativo de su condensador? Otra vez, tóquelo. Debería sonar. Toque las dos ondas. No, eso, ahí. Sí, ahí está midiendo continuidad. Toque nuevamente el GND de su board hasta... ¿Por qué no suena? Debería sonar. ¿Usted unió el GND de su condensador, el negativo de su condensador a ground? No, debería haber un cablecito de aquí a aquí. Sí. ¿O usted metió el puente de Dios? No. No, señor, el puente de Dios no. Oye, ¿y el positivo de su condensador está conectado al positivo? Sí, por medio de un condensador. Ah, listo. Y déjeme ver ese condensador cómo lo conectó. Ese condensador, la parte positiva del condensador va con el condensador torre. Ahí y sí. La parte negativa está al negativo, ¿sí? Sí, señor. Qué padre. Ese condensador no está energizado. Bueno. Si el condensador no está energizado, entonces vámonos. El pin 1, no, ¿cuál es el pin 3? El pin 3 del LM317 va a medir continuidad. Si el pin 3 del LM317 da continuidad con VCC de subboard. Listo, sí, señor. Entonces, ¿conectamos el pin 3? No, va a medir continuidad del multímetro. Sí, el pin 3 debería estar dando continuidad con quién. Con VCC. Con no ese VCC, no el del cable, no, con VCC toda la el canal VCC de subboard. Espérenlo, voltea, profe. Pero sí le han trabajado, sí se nota que le han trabajado esta vaina. Debe tener ahí un errorcito de soldadura. VCC debe sonar con el pin 3. ¿No? No, señor. Ah, sí. ¿Sonó? Sí. Listo. VCC. Déjame ver los diodos. ¿Listo? Déjame ver los diodos que están puestos en el LM317, si es que los pusieron al revés y por eso no sirve ese LM317. Ya. Entonces van a describirme. ¿El diodo 1 va del pin 1 al pin 2 del LM317, sí o no? Sí, señor. ¿Me repite? ¿Diodo 1 va del pin 1 al pin 2 del LM317? Pin 1 al pin 2, sí, señor. El LM317, el diodo 1, al pin 1, ¿qué le está llegando? ¿El ánodo o el cátodo? Está llegando el... está llegando el cátodo. Repito, al pin 1 del LM317, el diodo, ¿qué le está llegando? ¿El ánodo o el cátodo? Al pin 1. La banda gris, ¿se acuerda? Reconoce bien un diodo. La banda gris, sí, señor, es el cátodo. La banda, sí, señor. Y la banda negra es el ánodo. Sí, señor. Al pin 1 del LM317, ¿qué le llega? ¿El ánodo o el cátodo? El ánodo. ¿Seguro? Segurísimo. Sí. O sea que al pin 2, ¿qué le está llegando? El cátodo. La banda gris, ¿cierto? Ajá. Ahora voy con el otro diodo. Diodo 2, ¿qué le está llegando al pin 2? ¿El ánodo o el cátodo? Ánodo. Y al pin 3, ¿qué le está llegando? Al pin 3 que le... Bien. Bueno, va a revisarme si tiene continuidad del pin 3 del LM317 hasta... espera, hay que ya si me perdí, no me lo sé de memoria todo. Entonces, va a medir continuidad del pin 3 del LM317 hasta... y va a tocar el colector de su 2N3055. Debe haber continuidad desde su colector... del 2N3055 hasta el pin 3. ¿Sí hay o no hay? Toca el corrector, toda la carcasa. Ya miro, pero... continuidad. Y todo lo que es carcasa del 2N3055 es el colector. Toca la carcasa. ¿Lo estás tocando con el multímetro? Sí, desde el pin 3 del LM hasta... 317, sí.
Sí. Y la carcasa. Tóquelo. ¿Y suena continuidad o no? No. No, no. Otra vez toque bien el pin 3 del LM317. ¿Está bien? ¿Pin 3? Un momento, por favor. Toque las dos juntas, a ver si suenan. Toque las dos. Sí. Otra vez, pin 3 y el colector. Otra vez, toque bien, 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 bien. Toque bien. Quiero escuchar bien. La medida estable. Bueno, parece que sí, parece que sí. Listo. Listo. Ahora, vamos a ver el pin 1 del LM317. Uh-huh. Por ahí hay una resistencia de 220 ohmios. ¿Sí? Sí, está. A la entrada. Va a tocar la entrada de la resistencia de 220 ohmios con el pin 1. Listo. Y ahora toque la, no con el, no con el, la resistencia, sino con el condensador cerámico. No la pata que va al negativo, sino la, el otro extremo, sí. Y debería también sonar. No, el condensador cerámico. Eso, otra vez, esa. Listo. Bien. Ahora, el otro extremo de la resistencia de 220 ohmios, donde se une con la resistencia de carga. Sí, vas a tocar desde el extremo de la resistencia de 220 ohmios. ¿Listo? La vas a medir con el pin 2, y debería sonar. Desde la resistencia de 220 ohmios y al pin 2. Listo. Ahora toca la entrada de la resistencia de carga. Debería también sonar la entrada de la resistencia de carga y el pin 2. Sí, está bien hasta ahí. Ese punto vamos bien. El pin 3 del LM317. Sí. Creo que ese ya lo medimos con todo el canal BCC de su board, ¿cierto? Con el canal BCC de la board. Míralo a ver si suena. ¿Sí? Sí, listo. Ya medimos con el potenciómetro pin 1 del LM317 con pin 1 del potenciómetro, ¿cierto? Mira, pin 1 y pin 1. Sí. Ahora ya me quedo ahí pendiente. Ahora vamos a irnos con la resistencia de carga. El otro extremo de la resistencia de carga debe estar conectada a la base de su 2N3055. Sí. ¿Listo? Y entonces va a haber continuidad a la base. ¿Cuál es la base? La base es que es el que está a la derecha. Déjeme ver el 2N3055. ¿Cómo está puesto? ¿Dónde dice 2N3055? Déjeme ver. ¿Dónde dice 2N? Uy, ahí. Tiene que tener cuidado. Le hace corto ese 2N3055 con el condensador que está abajo de él. O con el condensador, sí, todo. Tiene que estar bien ahí la base. Pues mueva más el 2N3055, muévalo más a la derecha. Para que no les toque ninguno de esos condensadores. Listo. Porque allá abajo está el otro condensador, ¿no? Listo, entonces, espere. Primero muéstrame bien el 2N3055, donde dice 2N3055, para saber quién es la base y el emisor. La base es esta, profe. Es que aquí está al revés. Sí, una vez. ¿Dónde? La base es esta de acá, que sería la derecha. No, pues muéstrame 2N3055. Donde diga 2N, quiero ver dónde dice 2N3055, para saber quién es básico. No. No se ve. Pero si es así, entonces, ¿cuál es la base? Ahí yo creo que se ve. Listo. Ese. Entonces, ese pin, toque ese pin y desde ese pin vas a tocar hacia la resistencia de carga. Bueno, ahí y. Listo. Ahora el otro pin, el emisor. Del emisor lo va a tocar con su cablecito que le saca el BCC para alimentar el puente H.
Y debe tener continuidad esa vaina. Okay. Hay continuidad, perfecto. Ahora vamos a ver y pues qué hermano, es que ahí debería salir voltaje. Nuevamente, ¿esto está prendido? No, señor. No. ¿Energice? Ojo con el condensador torre. Momento, profe. Ya energizo. Ojo con ese condensador torre, saque la sonda del multímetro de ahí y el multímetro lo van a colocar nuevamente en voltaje. Y vamos a sacar el cable positivo de su aquelita hacia la sonda positiva de su multímetro, la sonda negativa de su aquelita a la sonda negativa del multímetro, pues para ver que ahí ya debería estar voltaje, porque ¿qué me queda por medir de ese circuito? Falta un condensador electrolítico, pero pues yo creo que ahí ya, hágale a ver. Entonces, ¿está energizada esta vaina? No, ya, profe, un momento, que es que un cablecito se reventó, ya lo estoy arreglando. Bueno, listo. Están aprendiendo a diagnosticar. ¿Sí ven qué están haciendo? Diagnosticar algo, un elemento dañado. Esto es un diagnóstico, ¿vale? De por qué no está sirviendo, por qué no nos está entregando el voltaje que queremos. ¿Bien? Bien. 12 voltios, ¿cierto? Lo está sacando de 12. Muy bien, muy bien. Excelente, bien, bien, bien. Listo, ahí está de 12 y la gené. 12 positivo y gené de a su bar, ¿vale? No la puede invertir eso, debe estar bien puesto. Listo. Y bueno, empecemos a ver. ¿Sabe qué? Con el multímetro, eso, a ver, prenda a ver esa vaina. No quiere prender. Se prende y se apaga el conector ATX. No, espera, apágala, espérate. ¿Está bien conectadas los cables? 12 voltios está con el positivo de su aquelita y ground está con el ground, ¿seguro? Confirme bien eso. Sí, está bien, pero que se apaga el conector. Sí, si se apaga es que puede ser que significa que hay algo mal conectado, que está conectándose VCC con tierra y tierra con VCC. Revise, todo es de la baquelita. No, sí, profe, están bien conectados. Sí, entonces desconecte los cables de ahí y nuevamente prenda, entonces después de desconectarlos, prende nuevamente su fuente ATX. Porque puede ser que la fuente... No. Sí, ahí hay un problema. Entonces, tan solo los cables no los deje ahí conectados. Póngalos con la manito, ¿sí? Ahí al ground y al VCC de su fuente. A ver si se apaga la fuente. El VCC y el ground, eso ahí con la mano. Tin y tin. Quítelos. Prenda y apague. No, hay un corto. Su ese adaptador ATX tiene un corto, no el adaptador, sino la baquelita, muestran baquelita, ahí hay algún corto en algún lado. Se unió VCC y se unió GND en algún lado, por eso la fuente de ATX se switchea y no está entregando energía, ahí hay un corto en algún lado. A ver, caballeros, por ahí hay un corto, ahí pasó algo. Sí, porque la fuente ATX ven que la desconectaron y se prende, pero si la energizan se switchea. ¿Y eso qué significa? Que hay un corto en algún lado. Listo, ya. Y ahí ya no se apagó. Ah, bueno. Bueno, entonces ahora sí, estabilidad en los conectores. ¿Cómo va la prueba? No, pero al revés. ¿Cómo va la práctica? ¿Qué tal? Está bien. Los sectores, ¿sí?
Están diagnosticando, sí, y ya después vamos con el osciloscopio. Pero no sé a ver qué pasó con esa vaquerita. Listo. Estamos aprendiendo a diagnosticar. Sí, eso puede pasar entonces con un motor, un aborto de un motor, y tienen que hacer la misma vaina. Empezar a diagnosticar parte a parte. ¿Listo? Déjenme ver la vaquelita. Ojo con ese condensador. Si llega a haber un error, pues ya saben que los condensadores. Bueno. Muevan el potenciómetro. ¿Ah? Bueno, listo. Déjalo en la mitad. Ahora sí conecta el multímetro. Tenga ahí esa medida estable en el multímetro, esa sonda. Ey, ¿qué pasó? Es que empieza a bajar, profe. Como a descargarse. Dejan en la mitad del potenciómetro. Está en la mitad, profe. No, yo entiendo. Ahí retomo. Sí. Bájelo. No, espere, quieto con sus. No, no muevan ese multímetro. Quieto ahí. Eso. Quieto ahí un buen rato a ver si está estable. Quieto. No. Pero que es que se me desconecta la sonda. Las ondas quietas. Quietas esas ondas. Baje el potenciómetro muy suavemente a la izquierda. Ya, nomás. Ahora busque 9 voltios. Quiero 9 voltios. Ahí, eso, quieto ahí. Ya, quieto. No toques más ese potenciómetro. No, profe, se empezó a bajar solo. Espera a ver si se estabiliza. Va en picada. Y volvió. ¿No lo subieron? ¿Lo tocaron? No. Vuelve y baja solo. No lo toquen. Listo. Apaguen la fuente de voltaje. Apaguen todo. Revísenme en un punto. Está difícil. El condensador torre todavía no está conectado al GND a ground, ¿cierto? El negativo de ese condensador torre no está conectado a ground, ¿cierto? No, señor. No. Está conectado el ground. ¿Lo conectamos? Pues habría, sí, habría que hacer esa. Sí, pero ya. Falta ese conector, ese condensador torre, mandarlo a ground. Y ustedes no le metieron puente de diodos, ¿no? No hay puente de diodos. No, señor. El puente de diodos no se metió, pero sí está el LM317, sí se está alimentando. No, pero el condensador torre, la idea era trabajarlo con el puente de diodos. O sea, ¿para qué el condensador torre? Ahorita el condensador torre, pues no importa. Pero si esta vaina se cae, está cayendo, sí. Mírame, ya, pero ya habíamos medido, mírame otra vez nuevamente con el multímetro, el pin 2 del LM317. En voltaje. Ah, en voltaje, sí. En voltaje. Lo mío con voltaje, en voltaje, pin 2 y pin 2 y ground. Pero no me quedo sino negra. Ey, no tiene otro sabor. No, porque apenas voy a pedir. Tiene más. Pin 2 y ground. Naranja y mora. Amor, amado,
Ahora suba el potenciómetro a la mitad. Y cuidado con las manos con el condensador torre. A la mitad. Súbalo todo. ¿Este es el pin 2 del LM317? Sí, señor. ¿El pin 2 y GND? Sí. Ay, hermano. Pero pues no está energizada. No, pues ay, carajo, energía. Pues usted nos dijo que la desconectáramos, profe. energicemos. Ah, ya listo. Ahora sí. Yo sí, sí. Y cuidado con el condensador. Con el condensador torre. ¿Sí? Listo. Bien. Varió el potenciómetro. Espera, a ver cuál es la medida. ¿Cuánta medida si se estabiliza? Bueno, si está en 72, no ha variado. Ahora sí, varíelo a la mitad. A ver. Listo, pero no. ¿Ya lo abrió a la mitad? Sí, pero no se mueve. El pin 2 del LM317 está con el VCC y el negativo de su sonda del multímetro está ground. Uh-huh. Sí. El pin 2 y varía el potencial. ¿Qué pasó? No. Compañeros, ahí hay un error con esa fuente, esa baquelita. Ahí debería estarles variando. Debería estar a 5 voltios, que si les digo a la derecha llegará a 12 voltios, que si les digo a la izquierda a 1 voltio. Esa baquelita está mal soldada. Ahí hay algo mal, ¿vale? Entonces, pues, esa baquelita me la deben, no la deben, ¿vale? Entonces, apaguemos esa baquelita. Y vamos a energizar directamente el puente H. ¿El PWM sirve? Sí, señor, también sirve. Listo. Entonces vamos a energizar directamente el puente H. Para hacer la actividad del osciloscopio. Pero esta actividad de la baquelita me queda en deuda. Queda en deuda esa vaina con ustedes. Ah, pero es que es ahí. No encontramos el error. Bueno, pero ¿qué hicimos hoy? Tratamos de aprender a hacer un diagnóstico con su multímetro, entonces ahí tiene que cacharrearle, ver el plano, porque cuando lo mides en el pin 2 debería variar, si varías el potenciómetro debería variar, ¿vale? Uh-huh. El LM317 o el LM317 le hicieron un corto y se llevaron el LM317, ¿no han hecho cortos? Digan. No. ¿No? Porque si no es más tiempo, si pues tenemos que hacer el diagnóstico partiendo de cosas reales. Si hicieron un corto saber y puede ser que el LM317 haya sufrido, entonces habría que cambiarlo. ¿Este lo energizamos con 12 voltios o con 5? Con 12, metámosle 12 voltios. Ay, ya nada, antes de hacer esa práctica, olvídenla y todavía no. Vamos a hacer otra cosa con él, ya que entonces nos vamos a centrar en el osciloscopio, vamos a hacer otra cosa. Entonces, quiero el adaptador ATX. Bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Mire, con la sonda de su multímetro, con la sonda del osciloscopio, alguien muéstrame un dedo. Eso está apagado, ¿cierto? Sí, un dedo. Entonces, ese va a ser su sonda positiva del osciloscopio. Canal 1, ¿listo? Entonces el canal 1 lo vamos a poner listo ahí a 3.3 voltios. O sea que el ground de su sonda, que va a ser su dedo gordo, entonces va para dónde? El otro dedo iría para ahí, ¿listo? Si quieres, como las sondas tienen un ganchito, podrías subir los caimanes y ahí colocarlos en los, en, como hacías ahorita, sube eso y ahí las colocas, ¿vale? Entonces, el canal 2 vamos a hacer, el canal 1 vamos a hacer eso. Entonces, quiero ver también computador. Y, ¿listo? Y antes de colocarla, pues vamos a ver cómo nos debería dar en el computador. ¿Bien? Entonces, el canal 1... está dispuesto a un voltio, entonces debería subir hasta dónde, señálenlo, hasta dónde debería subir. Un voltio hasta... Hijo, casi no veo. Pero no, ¿cuánto vamos a medir? Es 3,3 voltios, ¿cierto? Entonces aquí uno pues, subiría más de aquí.
No, No. porque cada rango, ahí es un voltio, el de Un arriba voltio, serían 2 dos, voltios, tres, tráeme. 3, Por aquí. no, es 3,3 voltios, sí, entonces sería, cada uno es punto 2, eso ahí, este sería como punto 3, ¿listo? Eso sería punto 3. Está activo el canal 1, entonces, apagada la fuente de voltaje, conecten las ondas, esa foto, esa toma estaba súper bien ahí, clara, dejen esa toma ahí, más a la derechita, ahí, y ahora conecten las ondas, apagado. El caimán, pero el caimán, colócalo bien, ese caimán se puede bajar el ganchito para que quede ahí. Baja el ganchito, ah, ya quedó bien, sí, listo. Y ahora el ground, ponen ground. Listo. ¿Listo? Entonces, bueno, espere ahí, todavía no prenden. Entonces, la señal está en ceros cuando vemos el computador. Ahora sí, prendan. Se acabó de prender y veamos, entonces, ¿dónde está marcando? Que es 3,3 voltios continuos en el tiempo. Véanlo en el computador. ¿Ven? Lo que ustedes planteaban era, ¿sí? Sí, Está por ahí ahí. mismo donde está el cursor. ¿Listo? Entonces, Ahora la siguiente práctica. Vámonos con el canal 2. ¿Vale? Apaguen la fuente de voltaje. Y el canal 2, vamos a enfocar 12 voltios. más 12 voltios. Sí, pero enfoque la cámara. ¿Quién tiene la cámara? O yo no sé cómo la dejaron, pero eso, hay 12 voltios. Así como está la toma anterior, que estaba bien clara, bien nítida, esta no, ahí está desenfocada. No, al 12 voltios, eso ahí. Ahí. Que está medio, ahí está medio enfocada, bien. Entonces coloque el canal 2 ahí. Ya, profe, es que lo conecté a los cablecitos que salen de ahí. Entonces muéstrame dónde está conectado, para que quede en pantalla, registrado. Eso, listo. Entonces, prenda. Y veamos, entonces prenda. Y active el canal 2. ¿Por qué la señal no se ve? Porque está muy alta. ¿Está bien arriba de esa señal? Claro, esa señal se subió. Entonces cambiéme el voltaje, no lo coloqué a 1, sino Sino coloquémoslo por ahí a a veinte. 5. O bueno, a 20, lo que ustedes quieran, lo que ustedes decían, ¿a cuánto? O a No, diez. porque está a 12. Pues a ver, ¿cuánto lo van a colocar? ¿A cuánto? Lo colocaron a 10. Sí, señor. Entonces, cada 5 rayitas son 10. O sea que ahí nos está marcando 5 rayitas son 10. Y como son 2, ¿sí? 2, 4, 6, 2, 4, 6, 8 y 10. O sea que 12 voltios. 2, 4, 6, 8 y 10. O sea que 12 voltios sería una rayita después, ¿cierto? El cursor, muévelo un poquito. Muévelo a la derecha. Debería estar llegando bien esa rayita. Está marcando como 12 voltios y un poco más. Sí, como ¿Sabes tres. hacer? ¿Sabes hacer lupa de Windows? Haga lupa de Windows y haga la lupa a donde está ese verde. Haga lupa de Windows. Windows más más, tecla Windows más más. Está procesando. Ah, estamos bien ahí. ¿Qué pasó? Y Windows más más. El comando es Windows más más. ¿Vale? Windows, no. El cursor, señálelo ahí y dele Windows más más. A donde quiere hacerle la lupa. Windows más más, Windows más más, Windows más más, un poquito más. O sea que tenemos una raya. ¿Una raya son cuánto? Una raya son 2 voltios. 2 rayas son 4. O sea que debería estar exactamente a la Entre mitad. Sí, entre esos dos. Exactamente en la mitad. O sea, con el cursor, señálame dónde está cortando con el eje X, el eje Y. Ahí, esa debe ser la mitad exacta entre esos dos, ¿sí? Tenemos 12 voltios, ahí serían, ¿cuánto? ¿Eso es como 13 voltios? Sí, eso es como 13 Dos. voltios. Sí, porque si cada una es de a dos y está en el medio, sería una. O sea que son 13. 13 voltios, parece que es 13 voltios. ¿Listo? Quita la lupa de Windows. Quita la lupa de Windows y me van a mostrar cámara. Eso, muéstrame en cámara. Entonces, ahora vamos a jugar dos cosas, osciloscopio y multímetro. Tienen que aprender a manejar esas dos cosas porque son lo que más se usa, esas dos cosas. Entonces, el multímetro lo vamos a poner en voltaje continuo en el tiempo y las ondas de su multímetro las vamos a poner ahí en el VCC, sonda positiva, y el ground de 12 voltios, el ground, ¿sí?
No, pero en el de 12, ya que estamos cogiendo 12, 12, positivo, eso y eso. Entonces, ¿cuánto marca el multímetro? Marca 12.43. 12, casi 12.5, casi 12.43. Y 12.43, quiero ver esta, espérese, 12.43. Y estoy mirando ahorita su computador está marcando como si fuera 12.5. O sea que entre las dos tenemos que hay una diferencia de 0.05 voltios. El osciloscopio está marcando 0.05 voltios más que el multímetro. ¿Vale? Sí. ¿Y eso por qué? Porque vienen ya lo que es la calidad de instrumentación. Los dos instrumentos no son finos. Su osciloscopio no es fino, pero puede servir para prácticas remotas. Su multímetro, ese es menos fino. Eso sí, nada fino. ¿Vale? Hay 12.43, ese no es nada fino. Yo le creería más al osciloscopio, ¿sí? Porque es más finito. Puede ser un poquito más fino, ¿sí? Aunque es que ya ahí se van los precios, ¿sí? Tampoco es que sea tan fino ese osciloscopio por ese precio que se compró. Pero de pronto un poquito más al osciloscopio, ¿vale? ¿Listo? Bueno, entonces ya hicimos esta práctica. Estamos entrando desde el multímetro 12.44 voltios y desde el osciloscopio estamos mandándole casi 12.5 voltios, ¿vale? Entonces, muéstrame nuevamente con la cámara el puente H. Ya el puente H, entonces vamos a energizarlo. Espere, apaguen todo. Entonces, las ondas están bien conectadas a la adaptadora TX, ¿no? Sí, señor. Entonces, ¿sabe que desconecte el canal 1? Porque el canal 1 está, el canal 1 estaba puesto a 3.3. Desconecte el canal 1. ¿Listo? Está desenergizado y el canal 1 es el que vamos a usar para el puente H. Entonces, puente H, ¿listo? Todavía las ondas no. Sí, energicemos. Listo, un momento. No trajo más de esto. Creo que sí. ¿Los conectores? Sí. Macho, macho. Sí. No, entonces esa bastelita está difícil. Lo energizamos a 12 voltios, profe. Sí, tomale 12 voltios, ¿vale? Entonces, solo va a estar conectada la sonda del osciloscopio que está, pues, directamente a la adaptadora TX. Y tenemos una sonda libre, que ¿cuál es la sonda libre? ¿Canal 2 o canal 1? Canal la sonda 1. Libre es canal 1. Entonces, con canal 1 vamos a empezar a hacer medidas, ¿listo? Cuando quieran me dicen para que presenten pantalla y alguien muestre una cámara para ver qué están haciendo, para que quede grabado. Listo, profe, ya. Estamos haciendo ahí las conexiones. Se nos perdió un conector que teníamos del cablecito y tocó armar otro. Bueno. Ahí ingresa Valoris, dale programas y libros y ver qué problemas están en el proceso.
Bien, instructor. Veamos entonces. A ver. Viene el circuito, ya está, entonces está bien puesto, ¿no? Bien, sonda, o sea, de su adaptador ATX, el positivo está llegando al positivo de su protoboard, el negativo a su negativo de su protoboard, ¿cierto? Sí, señor. Sí, señor. Listo, pues bueno, entonces, cuando quieran, prendan. Listo, prendemos. Ahí listo, desde el osciloscopio se ve que se acabó de prender, la sonda canal 2 subió, ¿sí? En el osciloscopio se acaba de notar, canal 2 subió, y vamos a ver desde la cámara, el LED indicador que el protoboard está energizado, se está prendiendo, es un verde, como parece un verde o un azul. Un azul, listo, un azul. Ahora veamos el LED indicador del PWM, rojo. Es como rojo, y varía en el potenciómetro del PWM. Listo, y suelo todo. Entonces tenemos evidencia de que el PWM es, sí, suelo todo, bájalo a la mitad y toda la izquierda. Toda la izquierda. Listo, perfecto. Entonces dejémoslo toda la derecha para que no prenda tanto ni apague, sino que toda la derecha, eso, toda la derecha. Listo. Bueno, el circuito es funcional. Ahora veamos los activadores mecánicos, que son los switchers del ala derecha. Oprímeme el ala derecha. Y el motor, eso. El motor más a la derechita que salió del plano. Listo. Eso. Ahora a la izquierda. Listo. Perfecto. Salen. ¿Qué vamos a hacer? Entonces tenemos libre la sonda del canal 1, ¿cierto? Y la amarilla. Sí, señor. Desenergicemos desde la adaptadora TX, apaga. Listo. Y ¿qué ala vamos a coger? ¿Cuál ala quieren? ¿Con cuál el osciloscopio? ¿Qué ala? La izquierda, profe. El verde, ¿cierto? Sí, señor. Entonces, el ala verde viene. Entonces, la sonda del canal 2, la que está libre. Quiero un dedo ahí a la mano. Entonces, esa va a ser su positivo de la sonda, ¿vale? Entonces, ese lo vamos a conectar a... ¿Ahí hay espacio? Pucho, eso como que no hay espacio. Entonces, déjenme ver el motor, al motor. Y el motor, ¿qué cables tiene ahí? ¿Qué colores de cables tiene el motor? Dos blancos. Ay, peor, ahí sí ya no sé cuál es cuál. No, entonces, al que está al lado izquierdo, el que está al lado izquierdo va a ser la sonda, el lado izquierdo, con el dedo, señáleme el lado izquierdo. Eso, el cablecito blanco que viene ese a ese. O sea que, ¿dónde está llegando el motor? ¿Cuál es ese cable? Este es el... ¿A dónde llega el motor? En el motor, mira en el motor, ahí al motor, donde están llegando, señálalo al motor. Entonces el dedo, llévelo al motor. O sea, ese dedo, llévalo a tu motor. Este. Entonces, ahí conecta la sonda
Eso, y búsquele a ver si... Pero la conecto aquí, es que está envuelta sí. En cinta. Ah, ¿no puede? ¿No alcanza? No. Bueno, entonces, si no, vámonos a la baquelita, entonces, vamos al protoboard. Bueno, entonces, vamos al protoboard, enfoquen el protoboard y, pues, búsquenle espacio allá donde conectar, ¿sí? Pues, sí. De pronto, eso veo que es como macho, el macho, hay, eso siempre sí, viene es. Con un bordecito. Sí, de pero... Al borde. Vamos a conectarlo. Me estaban llamando desde el bordecito. Epa, uy, empecé. Sin hacer cortos, esa sonda debe quedar bien estable sin que hacer cortos. Y el ground, entonces lo vas a colocar al otro lado, al otro extremo. En el otro lado. Del motor. Sí, sí. El otro cable. Sí, ahí tiene que buscar el espacio, no sé dónde, pero. Ya. Algo que. Y sin desconectar, sin que su circuito se desconecte. Con mucho cuidado, eso es mano de tijera. Manos ahí suave, fina. Listo. Mirar, espera, entonces antes de que energice, veamos, su computador está activo en los dos canales, ¿cierto? Listo. Sí. Entonces, con la cámara... deme un momento, espere a ver, un momentico, espere, yo acá hago un cuadre que acá tengo descuadrado algo. Con la cámara, prenda el adaptador ATX. Pum, prendió. Listo, prendió. Entonces se ve inmediatamente que, pues, desde el adaptador, que es la sonda verde, subió. Y veamos el puente H. Quiero ver el puente H. Muéstrame el puente H. Listo, puente H. O sea que dijeron a la izquierda. Entonces, el interruptor que se va a oprimir es el que tiene el diodo verde, ¿vale? Sí. Listo, cuando le diga 3, 2, 1, prenda. Uy. Suerte, prenda. En el software, ¿me haces un favor? Sí. Desactivas, deshabilita el canal. ¿Cuál es el canal? El verde. El 2. ¿Sí? Listo. Y nuevamente, pulsa. El canal 1 se nos está subiendo ¿a cuánto? Casi a 12, 11 voltios. O sea, sí, se está subiendo mucho. O sea que en el software... vamos a colocar ya no a un voltio, sino al... ¿Cuánto le habían puesto? Colóquelo a 5 voltios. Cada uno que sea 5. 5, si cada 5. O sea, que debería subir, ¿cuánto? Casi 3 rayitas o un poco. 3 rayitas serían 15 voltios. Déjalo oprimido. Oprímelo. 2. Oprímelo y está subiendo 2 rayas, que son 10 voltios. Yes. Y un poquito más. Déjalo oprimido. Está subiendo como por aquí. Listo, oprímelo. Pause el computador, pause. No, déjelo oprimido, pause. Listo, ya. Quedó pausado, ¿cierto? No está oprimiendo. No, señor, no está pausado. Sí, está listo. Pausado. Entonces, nuevamente, en el computador van a hacerle lupa de Windows. Ya sabemos que cada 5 rayas es cuánto. Cada 5 rayas son 5 voltios, o sea que ahí hay 10 voltios. Bien. ¿Y cuánto más? Entonces vamos a darle lupa de Windows a ver cuántas rayas hay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y está un poquito más arriba de la décima raya, ¿cierto? Está un poquito más arriba. Como 11. Tipo 11, sí. Pues como 10. Cada 5 rayas son 5 voltios. O sea hasta aquí son 10. Hasta aquí son 10. Sí. Entonces aquí sería 12. ¿O cuánto sería ahí? No, cada 5 rayas. Cada 5 rayas son 5 voltios. O sea que. Aquí sería 11. Espere, si cada 5 rayas son. ¿Cada 5 rayas son cuántos? 5 voltios, cinco, ¿cierto? Sí. O sea que una raya es 1, 2 rayas son 2 voltios, 3 rayas son 3 voltios, 4 rayas son 4 voltios. Quítale lupa de Windows y vamos a verlo desde la primera raya. Eso, entonces toca la primera raya. Que es 1, 1 voltio. Tócame, ese es 1 voltio.
la de arriba, 2 voltios, la de arriba, 3 voltios, sube, 4 voltios, sigue, 5 voltios, sigue, 6 voltios, 7 voltios, 8 voltios, 9 voltios, 10 voltios, y ahora sí dale lupa, lupa de Windows, 10 voltios, ahí van 10 voltios. 10.2 o 3. O sea, no llega a la mitad, sí, no. Sería, la mitad sería 11 voltios, serían 10.5 voltios, la mitad sería 10.5, pero no alcanza a llegar a la mitad, está como a la mitad de la mitad, entonces sería 10.25, está como a 10.25, no le vayan a quitar el pause de esta señal, porque dañamos la, la cagamos, la actividad, ¿vale? Quítenle bueno. La lupa de Windows. Entonces está como a 10.25, haciendo, haciendo que una buena lectura de medición. Ustedes son electrónica e instrumentación. Estamos haciendo una buena lectura de instrumentación. Ahora, activen la cámara. Cámara, quiero que me activen la cámara. Cámara. Y en la cámara, multímetro. Vamos a tomar la medida del multímetro. Y el multímetro lo vamos a poner en voltaje, continúe en el rango de 0 a 20, listo. La sonda positiva de su multímetro va a ir a dónde, a donde está la sonda positiva del osciloscopio. Yo no sé, muéstrame en el puente H. ¿Y ahí dónde poner eso? Sí, ¿sí? Señor, sí. Y ahí, listo. Y ahora muestras en el multímetro. Espere, alguien muestra. No, esperen. El multímetro más cerquita al puente H, porque quiero que cuando se vea que ustedes están tomando el, eso más cerquita, por ahí. Necesitamos más manos acá, como unas 10 manos, necesitamos 5 no, personas. ¿Qué más? ¿Vale? Importante los trípodes. Esos trípodes a mí me han ayudado para que solo 2 manos me sirvan y grabar las cosas. Listo. Entonces, vamos a medir, ¿listo? Y con la 20ª mano vamos a oprimir el pulsador. Uy, Dios mío, hijo. No, pero miren, si ese es un caimán, si ahí tiene un caimán, pues el caimán también apriételo para la sonda. Eso, ahí, listo. Entonces, con su 20ª mano, va a oprimir ahí. El pulsador. Cámara, multímetro, osciloscopio, computador. Y oprima. Ay, ay, ay. Pero yo tengo el motor porque después se vuelve y que eso, y que quede bien ahí el multímetro viéndose. Eso, el multímetro motor, por ahí el osciloscopio. Oprima. Entonces está cuánto, 10 punto, déjalo ahí estarle, 10.42. Espere, ¿qué pasó? ¿Cuánto? Espere. Momento. Problemas técnicos. Que el motor enfoque lo que está salió del plano, el motor más a la derechita que no está en el plano. Eso. Right. Así se me cae. Uy, no. 10.18, 17, como 10.17, ¿listo? 10. Yo no sé, como 10.17 a 10.26. Sí, señor. Entre 10.18 y 26. Nuevamente. 10.31. Bueno, ¿por qué hay tanta oscilación? Porque es que tenemos un motor que las revoluciones empiezan a alterarse, ¿cierto? Empiezan a variar. Entonces tenemos por ahí un punto 10.3 voltios. 10.3. Y cuando lo comparamos con la señal pausada en su osciloscopio, estaba sobre ¿cuánto? 10.25. O sea que entre el multímetro y el osciloscopio, ustedes pueden tomar ya un promedio, 10.25 de su osciloscopio y 10.30 del multímetro. Entonces ya pueden tomar una medida como un promedio entre los dos. Saquemos un promedio, entonces calculadora. En uno nos marcó 10.30. Digamos que sea el multímetro porque tampoco fue una medida estable, ¿vale? 10.30 más la medida del osciloscopio que es 10.25. Dividido entre 2 tenemos un promedio que es como 10.275. ¿Sí? ¿Qué le está entrando? Como más exactamente, ¿qué le está entrando a quién?
que le está entrando cámara activa a ese puente H. ¿Vale? Cámara activa a ese puente H. ¿Listo? Al ala izquierda. Cabe aclarar, a la izquierda. Vamos a desenergizar todo. Vamos a despausar la señal. ¿La despausamos? Sí. ¿Listo? Y entonces vamos a irnos con el ala derecha. Entonces vamos a invertir todo. ¿Listo? Listo. Entonces, ¿qué van a desconectar? Multímetro. Ahora van a desconectar sondas con mucho cuidado y invertimos todo. Entonces. Ah, no hay espacio, sí. Sí, sí. Aquí el caimán. El caimán. Ahí da, ahí. Listo, que me toca el otro, que me toca el grado. Y conecté una vez el multímetro, el negro. Listo, que no les hagan cortos ahí, como los las ondas. Muchas veces el calibre es larguito, uno puede hacer corto, como todo esto es pequeño, puede hacer corto una cosa con otra sin querer. ¿Vale? Listo, señor. Aparentemente, ¿bien? Ya. No, listo. Bueno, bien, compañeros. Entonces ya tenemos puestas las ondas del osciloscopio. ¿El multímetro también está puesto? Sí, señor, ¿sí? También. Bien, entonces, espere, pero yo quiero que acá hacer un cambio de escenario. ¿Energizamos? Espere, no, todavía no. Espere, denme un momento. No. Nice. Denme un momento. Okay. Tiene que tener el motor y pausar. Uy, no, hace falta manos. Bueno, entonces, un momento, acá cuadro las cosas. A ver, acá este, hagámoslo más pequeño. Y. A ver qué tenemos por aquí. Le gusta el puré. La salsa eso. Presénteme en una cámara. Ya voy, un momento. Porfa, ¿vale? Listo. Eso, a ver si tenemos acá. Bueno, a ver si se puede ver todo, grabarse todo en escenario. Entonces, que estén en una pantalla el osciloscopio, en otra pantalla la cámara. ¿Bien? Sí. Bueno, David, ¿tú tienes una cuenta ahí, David? Alejandro Calderón, ¿puedo sacarte? Sí, señor. Sí, para que ampliemos el espacio. Entonces, te saqué. Y acá hay otra cuenta, Nicolás Urbano Marín, un gato. ¿El gato está activo o no? Sí, sí, esa. ¿Cómo? Es en la que estoy compartiendo la pantalla. Bueno. O sea, ese no lo puedo sacar. Listo. No, señor. Bueno, pues entonces. Y espere, todavía no. A ver si esta toma. Por ejemplo, yo acá. A ver, ¿qué es lo que estamos trabajando? Estamos trabajando. Y espere un momento, todavía no. Espere. Entonces, ¿qué es lo que estamos trabajando? Estamos trabajando es. ¿Quién lo hizo? Tenemos esto de un lado, por acá hay otro lado que se está trabajando, puente H. Lastimosamente, bueno, esta parte no nos sirvió. Tenemos la baquelita por aquí. Está trabajándose la baquelita. Sí.
Tenemos esto al lado de quién, de Hantec. Entonces todos los elementos que se están trabajando son estos. Bueno, listo. Entonces, esperen a ver esto acá. Dejemos esta tomita. Entonces, esta toma por acá. Listo, entonces veamos aquí en cámara. Aquí en cámara, pa. Listo. Bien, y yo creo que esto está grabándose. Sí, está grabándose y en un momento lo grabo desde otro lado. Entonces, detengamos. No, el otro lado está grabando también, pero la edición de esto es más difícil. Bien, bueno, pues compañeros, entonces sigamos con este cuento. Entonces, activen ya su adaptador ATX. Ah, que me lo para que vean cámara. Listo, ahí creo que sí. Actívalo, Pepa. Listo. Se activó el adaptador. Bien. ¿Y qué pasó? ¿El multímetro no marcó nada? Yo creo que ya lo vas a poner. Eso está ahí para que haga un corto bien chévere. Uy, 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 no, no, no. No, 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 no. A ver, póngale, a ver, eso, eso, con pulso, pulso de médico, pulso de ingeniero, pulso electrónico. Pero parece que el... Ya más el osciloscopio no está marcando nada. Uh-huh. Parece que el caimán no está bien conectado, pero yo lo verifico. Ah, no, el osciloscopio no está marcando nada. ¿Por qué? Porque no lo han oprimido. Oprimen el pulsador. Pero espera, es el pulsador derecho. Sí, el pulsador sí, derecho. Ah, y el puente H tampoco está energizado. No se ve el LED que está energizado, sí. Ya, ya, ya. Ahora sí, ya. Ah, ahora sí, ya. Entonces. Pero el motor también. ¿El motor? ¡Ay, es eso! ¡No! ¡Ay, carajo! Ya, bro. Ya, listo, ya, listo. Ahí, resuelto todo. Bueno, entonces alguien que oprima el pulsador derecho. Eso. ¿Y quién pausa la señal? Espere, pero yo. ¿Alguien que pause la señal? Presionalo, presionalo. Yo tengo fuerza en el dedo. No, pero opriman bien el pulsador. Opriman el pulsador. ¿Quién entra ahí? Opriman el pulsador. Duro, duro. Oprímalo. Y pausen en el software. ¡Pause! ¡No! ¿Qué pasó ahí? Dylan, espere, un momento. Dylan, te voy a sacar un momento. Perdón, Dylan, ya vuelves a entrar. Listo. Ya lo pausamos. ¿Ya? Ahí quedó pausado. Listo. Bueno, pero el multímetro no está marcando nada. Opriman. Es que no vi nada en el multímetro. El marco 940 y algo, pero ya le muestro. Otra vez. Este está abajo de 10. El ala derecha está entregando menos. Consume más voltaje. 9.68. Haga eso, prima, pero priman bien, con ganas. 9.60. Yo vi por ahí 9.60. Máximo, estoy tomando el máximo. Sí, como 9.60. Listo, 9.60. ¿Vale? 9.60 multímetros. Listo. Soltemos multímetro y vámonos al osciloscopio. Entonces vamos al osciloscopio. Entonces el osciloscopio. Apago, profe. ¿Señor? Apago la fuente
Bueno, pues sí, 9.60, ya podemos desconectar todo, ¿vale? Entonces, en este lado tenemos ¿cuánto? 9.60 desde el multímetro para el ala derecha, ¿sí? Y en el osciloscopio, entonces ¿cuánto? No, y en el otro lado, ¿se acuerdan cuánto era? El ala izquierda, ¿cuánto marcó? Ala izquierda era... Marcó 10.25. Pero eso fue 10.25 fue en el osciloscopio. Y en el multímetro... Marcó 10.3. 10.3 desde el multímetro. ¿Vale? Y ahora acá, esto fue a la... ¿Era a la qué? A la izquierda. O sea que vamos acá con el ala derecha, ¿cierto? Este es ala derecha. Ala derecha. Entonces, su ala derecha, vamos a medirlo, ¿cuánto está marcando en su osciloscopio? Cada línea está sobre 5, ¿cierto? Entonces, un voltio, ahí va un voltio, siguiente, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 voltios. Está por debajo casi, de la décima. Sí, casi llega al 11. Pero exactamente en dónde está, el problema es que como las sondas no se han calibrado desde el condensador, la línea no tiene tanto calibre. Entonces, no, ¿dónde está llegando? ¿Ustedes a cuál creen? ¿Alcanza a llegar a 11? No, es que este es el 10. ¿Ese es el 10? Ah, sí, está abajo de 10. Sí, está abajo de 10. ¿Y a cuánto está abajo de 10? 9 punto, ok. Como sí, casi el 60 que marcó el multímetro, pero está como un poquito más arriba. 9.80. 70 y algo, 80 y algo. Bueno, 9.80. ¿Listo? Entonces le anoto 9.80. Sí, señor. 9.80 desde el osciloscopio. ¿Ven? Bueno, quitemos la lupa, ¿vale? Ahí estamos tomando los resultados. Esos resultados es bueno que ustedes hagan como una retroalimentación de todo este video, si quedó bien grabado, para que vean cuáles son sus resultados que ustedes están haciendo, los que ustedes desarrollan, ¿vale? Ocúlteme la pantallita de Meets, ese, el Meets, ocúltalo. Bien, entonces acabó la práctica de Puente H, ¿vale? Pero falta el PWM, y la siguiente práctica después será integrar PWM a Puente H, y después osciloscopio, multímetro, osciloscopio, Puente H y PWM, todo integrado. Por ahora ya acabó Puente H. Ahora vamos a irnos con la práctica PWM. ¿Listo? Listo. Entonces, la práctica PWM, una cámara activa, por favor. Desconecta las ondas. Bueno, sí, desconecta las ondas del multímetro, ¿vale? Del osciloscopio, ¿bien? El motor ya no lo entiendo. Entonces, para PWM, vamos a tomar la señal desde qué punto. Esta es la primera práctica que se hace de PWM. La señal va a ser en, ¿cuál es la salida? Creo que era el canal 3. Déjenme, el LED, llega una resistencia, déjenme ver el LED, el rojo, para una resistencia, y esa resistencia está llegando al pin 3, ¿cierto? Sí, al pin 3, profe. O sea que a ese pin 3 va a ponerse la sonda, la positiva, de su osciloscopio y también del multímetro. ¿La puedo conectar a la resistencia? Sí, la resistencia no se desconecta. Sí, no se desconecta, porque a veces el peso de la sonda también hace que se desconecte. Sí, se sale un poquito, espero. Y si le metes después el peso del multímetro, peor. Entonces, ahí a mí me tocaba, cuando estaba sin buenos caimanes, me tocaba a punta de colocar otro cablecito. Un cablecito para tal, otro cablecito para tal. ¿Y el negativo a dónde, profe? El negativo va a ground. El negativo sí va a su ground. Del protobar, ¿no? Se conecta al LED. ¿Lo puedo conectar al LED? Pues es que no tengo en dónde ponerlo. Si no se le zafa ese LED. No. Ay, mira. Sí, es algo. Listo, profe. Listo.
Bien, ¿y la sonda positiva ahorita la conectan? Déjenla ahí, sí. No sé, busquen a ver dónde pueden conectar. Sí, yo la pongo con la mano. Es que no hay dónde ponerla. ¿Y el computador alguien lo puede manejar? Sí, señor. Listo. Bueno, entonces, eso, de pronto así, ahí queda. Eso. Sí, ya. Listo. Listo, entonces, buena toma. Una buena toma y vamos a hacer la práctica entonces del osciloscopio. Necesitamos acá, alguien va a manejar a variar el potenciómetro, ¿sí? Uh-huh. Y tiene que, al variar el potenciómetro, evitar que el potenciómetro se salga del protobar. Uno mueve ese potenciómetro y tiene que tenerlo porque si no se sale, eso pasa. ¿Listo? Porque no está soldado. ¿Bien? Entonces alguien va a variarlo. Sí, ¿no? Listo, profe. ¿Listo? Entonces, antes de eso, despausen el osciloscopio, está pausado, despausenlo. Listo. Listo, bien. Entonces, ¿esto es sonda qué es? Sonda 1. Sí, la 1. Canal 1. Sonda 1. Listo, pues bueno, a ver, prendamos esta vaina. Listo, ya. Lo encendemos. Apague. Apague el adaptador ATX, apáguelo. Prenda el adaptador ATX. Apáguelo. Apáguelo. Préndalo. Apáguelo. Préndalo. Listo. Bien, entonces, a ver, pause la señal en el computador. Y ahí tenemos que empezar a ver cuál es el periodo, ¿sí? Esta señal está súper grande en el eje del tiempo, ¿sí? Muéstrame, no dejen de mostrarme la pantalla, ahí. La señal, y en el multímetro nos está marcando ¿cuánto? 10.24. ¿Vale? Todavía no hemos variado el potenciómetro. Entonces, lo que primero vamos a hacer es calibrar el tiempo del computador, porque está muy larga en el tiempo. Entonces, yo no me acuerdo este qué condensador tiene. Uno de 10 nanofaradios. En el eje horizontal, en el time division, ya tienes que bajar de un milisegundo y hacerlo más pequeño. Hagámoslo un poco más pequeño a 500, no tan pequeño, a 500 microsegundos. 500. Hazlo más pequeño, a 200 microsegundos o 250, lo que siga apareciendo. 200 microsegundos. ¿O está creciendo o no? Está como creciendo. Entonces empezamos a aumentar. Más alto. Sí, en vez de un milisegundo o dos milisegundos. Yo creo que ahí ya se puede entender bien la señal. Y ahora, entonces, déjamela. Sí, sí. Ahí, ¿listo? O sea que ahí ya podemos empezar a analizar el periodo total de la señal de apagado y de prendido. Si el condensador es muy, muy pequeño, la única forma para que lo podamos observar es con el osciloscopio, no hay más. Si es muy pequeño y el cambio es tan rápido, no se puede observar más. Nuestros ojos, la naturaleza del humano no da. Entonces acá tenemos que observar desde cuándo prende hasta cuándo está apagando la señal. Ese punto, ¿cuánto sería? Entonces decimos que es 2 milisegundos, ¿cierto? Sí. Son 2 milisegundos, o sea que cada rayita... Es de 2 milisegundos. No, cada rayita la vas a abrir. 2 dividido entre 5, ¿cuánto da? Cada rayita va a ser 2 dividido entre 5, va a ser de 500 microsegundos. O sea, esa rayita son... Señálala, esa rayita es 500 microsegundos. La siguiente rayita son... No. Esa rayita va a ser 1000 microsegundos. La siguiente rayita, 1500 microsegundos. La siguiente rayita, uy, no, entonces me pasé, no. Ya 400, profe. ¿400? Sí, 400, 800, 1200, 1600 y 2000. Y 2000, listo, entonces sí, cada una va a ser de 400 microsegundos. Muy bien, Nicolás, ya nací, ya me estás diciendo debe ser así, 400 microsegundos. Listo, entonces ahí van... 2 milisegundos. Esto después sigue
llegarían a 4 milisegundos, la otra siguiente van a ser 4 milisegundos y la siguiente van a ser 6 milisegundos, 6, pero no está llegando a los 6, está llegando un poco más después de la mitad, ¿cierto? Sería como 5.900, dividiendo esta rayita en 4. Listo, entonces llegaría como a 5.900, ¿cierto? Sí, sería como 5,9 milisegundos. 5,9 milisegundos, entonces está como a 5,9 milisegundos y prendido, tiene que ver cuánto tiempo está prendido arriba y cuánto tiempo está apagado. Creo que apagado sí se puede sacar rápidamente. Apagado entonces está 2 milisegundos, ve, está apagado 4 milisegundos. 400 microsegundos. Eso, microsegundo. 400 microsegundos. Y de ahí en adelante sería ¿cuánto? 1.6 milisegundos, 1.7, lo que habíamos dicho, la resta, ¿sí? Hacen la resta, del más al menos. Bien, prendido y apagado. Nuevamente, muéstrame en la cámara, cámara activa, ¿vale? Cámara activa y muéstrame en el protobar. Bien, entonces, bueno, esperemos ahí un momentico que esto quede registrado por si quieren hacer una evaluación de esto, una reinspección, si quieren después hacer un análisis más detallado de cuánto estaba marcando la sonda. ¿Está pausada la sonda? ¿Despausa la sonda? Despausa. Listo, ahí está la sonda. Bueno, y bien, vamos a empezar a variar el potenciómetro cuando yo les indique, ¿vale? Entonces el potenciómetro, en este momento lo vamos a llamar todo al lado izquierdo, es decir, vamos a bajar la resistencia a ceros. Varíalo cuando te indique, 3, espere, todavía no. 3, 2, 1, varíelo toda la izquierda. Listo. Entonces bajo toda la resistencia, ¿vale? Al bajar toda la resistencia, vemos entonces que la señal también ha variado. Pausemos la señal del osciloscopio. Y nuevamente dejas entrada la señal. Entonces, céntrala. Lo mismo, ¿no? Sí, está marcando casi lo mismo, ¿cierto? Sí. ¿No? Es que creo casi que lo mismo. Para bajarla a ceros hay que dejarla en la mitad. Ahí está. Pero no, el potenciómetro ahí está en ceros. Si está toda a la izquierda, está en cero ohmios. Si está toda a la izquierda. Espera, profe, lo verifico. A ver. Lo pongo en la mitad. A ver. O haga esa prueba rápidamente. Entonces, muévelo toda a la izquierda. Toda a la izquierda, muévelo. Toda a la izquierda. Ahora déjalo en la... Listo. En la izquierda, un momentico. Ahora déjalo en la mitad. En la mitad. Listo. Dejémoslo ahí un rato, en la mitad. Miren el cambio, tan brusco, por ahí hay un... En la mitad, miren que hay un momento que se apaga y se... No, sí, en que se apaga y vuelve y prende. Sí, ahí, listo. Y ahora muévelo toda la derecha. Si así era este cambio en la mitad, en la derecha eso va a ser bien, bien rapidísimo. ¿Lo movió toda la derecha? Sí, profe, está toda la derecha. Toda la derecha, déjalo en la mitad. En la mitad. Y es subiéndolo suavemente a la derecha, suavemente, un poquito a la derecha, otro poquito a la derecha. ¿Quieto? Otro poquito a la derecha. Acá los cambios son más rápidos. Bien, volvamos a la izquierda, toda la izquierda. Esta es toda la izquierda. Y ahora sí, déjalo en la mitad. Bien, todo en la mitad, ¿no? Veamos cuánto está marcando el multímetro. Está desde 4 como hasta... 7. 7. 4 a 7 punto... 20 algo. No, 7.14, ¿no es? 7.16. Sí, 16, 18, 27. ¿Y lo mínimo es 4 punto qué? 4.20. 18. 4.20. Ah, no, marcó 4.1.
bueno, punto 01. Como estaba quedando grabado, ustedes ya entonces pueden tomar más detalle viendo, inspeccionando el video, ¿vale? Sí. Entonces volvamos al osciloscopio y pausa la señal desde el osciloscopio. La pauso así, ¿cómo está? O no, no la pausé todavía, necesitamos escuadrar primero el time division. Creo que ahí nos toca empezar a variar esto. Entonces, del time division, expande el time division y vamos en el horizontal, eso, arriba. Y a ver qué hacemos. Colócalo. ¿Estaba con cuánto? ¿Con 2 milisegundos? Bueno, pongámosla a 5 milisegundos, a ver. Ponle más tiempo, entonces ya no 5, no, nuevamente de 5 bajémoslo a 10. Más abajo. 10, 20, vamos a ver. Sí. Un poquito más abajo, porque todavía no se ha visto todo el periodo. 20. Bueno. Creo que allá se cogió el periodo. Sí, allá lo cogimos. Pausa. ¿Listo? Sí. Y cuadra la señal. Aquí, ¿cierto? Sí, bueno, eso hay que quedar. Creo que ahí se puede analizar la señal, ¿vale? Entonces, ¿está cuánto? Está a 50 milisegundos cada 5 rayas. Entonces, tenemos que ahí hay 50, 100, 150 y 200 milisegundos, ¿cierto? O sea, que casi a los 100 milisegundos, 100 y un poco más, baja. ¿Cierto? Sí. Siente un poquito más, está bajando. Y está nuevamente subiendo, o puede ser por el descuadre que todavía no hemos calibrado las ondas, puede ser que ahí se está diciendo, cada 100 milisegundos baja y cada 100 milisegundos sube, ¿vale? Puede ser, o es que tenemos un descuadre en la calibración de las ondas. Si fuera así, bueno, digamos que está bien, que se está mostrando así como es en la señal, entonces tenemos que son 100 milisegundos, 50 milisegundos son 5 rayas, o sea que una sola raya, ¿cuánto es? 10 milisegundos. Señálame la primera raya. Bueno, ahí hay 10 milisegundos. La siguiente, 20 milisegundos, 20 milisegundos. La siguiente, 30 milisegundos. La siguiente, 40 milisegundos. La siguiente, 50. Siguiente, 60, siguiente, 70, siguiente, 80, siguiente, 90, siguiente, ahí quieto, 100 milisegundos. Y está, pues yo como que lo veo a la mitad, ¿sí? A la mitad de la siguiente. Entonces, le hago sería, zoom. Hágale zoom, listo. Está como menos de la mitad, un poquito menos de la mitad. O sea que si eran 10, la mitad son 5 milisegundos, o sea que estaría como a 4 milisegundos, ¿les parece? Sí. 100,4 milisegundos, está como a 100,4 milisegundos, ¿vale? Espérense a ver y copiemos eso en WhatsApp, tienen que en algún lado. Entonces, para el PWM, ¿eso está en dónde? ¿En la mitad? ¿Sí? En la mitad, ¿cierto? Cuando el potenciómetro está es en la mitad. Estamos en el potenciómetro en la mitad, ¿cierto? Sí, profe. Con el potenciómetro en la mitad nos está marcando cuánto 100, ¿cuánto era? ¿100 qué? 100 coma algo milisegundos. ¿100 qué? Sí. 100 coma cuánto? 100,5, 100 menos de 100,4 milisegundos. Sí, como 4. 4 o 3. 100,3 milisegundos. ¿En estado qué? Alto. Sí, encendido. En estado alto. Ahora, el otro análisis, yo diría que es lo mismo. El estado bajo va a ser igual. Me parece que los dos son iguales. Sí, porque tanto aquí tiempo, también está bajo un sí, poquito más corrido. Me parece que el tiempo de prendido y apagado está igual. O sea que también va a ser 100,3 milisegundos en estado bajo, ¿sí? Se alcanza a percibir que está la mitad prendida y la mitad apagado. Si queremos ser muy exactos, hay que calibrar las ondas del osciloscopio, ¿sí? Para que no aparezca sobresaturada, que las rayitas no aparezcan esas rayitas arriba o abajo, ¿vale? O tener un osciloscopio de mucho mayor exactitud, ¿vale?
Esta práctica es interesante, aunque los instrumentos no son instrumentos finos, hablando finos, no en lo caro, sino de buena lectura de medición, pero nos está dando un acercamiento muy bueno para que los aprendices vean qué están haciendo, para qué sirve un PWM, y si el PWM se mueve muy rápido, cómo lo pueden estar calibrando con el osciloscopio, ¿vale? Bueno, esta lectura fue cuando el multímetro estaba en la mitad, ¿cierto? Ahora, pero, oiga, y actíeme el canal 2, que ese no lo hemos activado, active el canal 2, a ver qué pasa en el canal 2. En el software, activa el canal 2. No, pero usted que activó ahí los juegos, empezó a activar FIFA 2020. Las noticias. No, peor. Entonces, bueno, canal 2, como es 12, 10 voltios, está como a 11 algo, ¿cierto? Está como no, a 11 espera, algo ahí. Que es que tengo un cablecito suelto de la sonda. ¿Vale? ¿De qué sonda? De la del canal 2. ¿Esa sonda es la del canal 2? ¿Está en el adaptador o está en el PWM? No, en el adaptador. Es bueno, listo, dentro del adaptador, vale. Cuando la conecte, nuevamente deshabilita el canal 2 y lo vuelve a habilitar. ¿Listo? Bueno. Y entonces, bueno, hay que anotar bien que el canal 2 parece más bajito que el canal 1, pero es que el canal 2 está sobre 10 voltios. El canal 1 está sobre 5, ¿no? Uh-huh. Entonces, eso que quede claro. Más bien, ¿sabes que el canal 2, colócalo también a 5 voltios, para que queden como, que se, las mismas partes de escala. Bien, sí se nota acá en este punto que las ondas están sin calibrar y están súper despeinadas, ¿vale? Eso está súper despeinado, hay que calibrarlas, pero no lo quiero hacer hasta que haya una presencialidad. Bueno, listo, eso es las medidas que estamos tomando cuando el potenciómetro está a la mitad. Entonces, nuevamente, muéstrenme en el PWM, que debe estar energizado, y lo vamos, cuando uno ve en este caso, si lo vemos desde el PWM, pues uno no, Zaira no lo va a entender, uno no lo entiende, ahí uno no lo va a entender, o sí, ahí uno no lo entiende, uno tiene que entenderlo es con el único instrumento, el osciloscopio, no el único, hay más instrumentos, pero el osciloscopio sí le va a dar un mayor rango de precisión, de exactitud, de ver qué es lo que está presentando. Si tú ves el LEDcito, pues es un indicador por ahora luminoso, ¿vale? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Como antes estaba toda la izquierda, se movía más lento. Se prendía y se apagaba más lento, o se prendía y se apagaba más, no, sí, se apagaba más rápido y estaba en un estado prendido más alto. Acá sé como que se igualaron las cargas, o sea que si lo movemos toda la derecha, ¿qué va a pasar? Entonces vamos a mover toda la derecha, espere, todavía no. Pauso. Despáuselo. Listo. ¿Está en play? Dale play. No, eso no está en play. Está en play, profe. ¿Ya está en play? ¿Listo? Sí. Entonces, en este momento lo vamos a mover todo a la derecha. A la derecha de nuestras pantallas. Todo a la derecha. Todo a la derecha, listo. Entonces, al moverlo todo a la derecha, pues fácilmente se puede entender ahí, ¿cierto, compañeros? Ustedes ya lo entienden. Sí, señor. ¿Sí demasiado lo entendemos? Pausémosla. Listo, ya hay que empezar a calibrar en todo el time division, a ver cuánto tiempo está prendido esto y cuánto apagado. Ahí está bien, la mitad. Porque pues ahí uno no sabe, entonces veamos el time division, yo creo que hay que empezar a bajar más. Entonces, no, estábamos sobre ¿cuánto? 50 milisegundos, ahora bájalo a 100 milisegundos, ¿qué pasa? No, entonces hay que ponerlo hacia... Espera, bájalo otra más, un poquito más, a 200 milisegundos para que se aprecie. Listo, entonces no es por ahí. Entonces estábamos sobre 50, empezamos con ¿cuánto? ¿Con cuánto era? Con ahí. Bueno, ese está mejor. ¿Cuánto lo dejo? 5 milisegundos. Acércalo. Ah, pero este ya no lo habíamos pasado cuando lo movió todo a la derecha. No, profe. ¿O sí? Bueno, dale lupa.
No, no, ahí está bien, listo, déjalo a 5 milisegundos. Dale lupa. Sí, este todavía no lo hemos visto, pero ahí ya se puede ver bien. Entonces, no, quítale la lupa porque se me fue. Pero quítale la lupa. Quítale la lupa. Entonces tenemos que son 5 milisegundos, ¿cuánto? Cada 5 rayas. O sea que cada raya va a ser ¿cuánto? Un milisegundo. ¿Cierto? Señor. Cada raya va a ser un milisegundo, ¿cierto? Entonces, sí. Vamos a ver cuánto tiempo está apagado y de cuánto está apagado se sube. Entonces, hay que hacerle lupa al tiempo cuanto está apagado. Hagámosle lupa al tiempo cuanto está apagado. No alcanza a llegar ni a un milisegundo. Entonces, ahí nuevamente señálame cuánto es un milisegundo, la raya de un milisegundo, la raya de 2 milisegundos. 3 milisegundos, 4 milisegundos y 5 milisegundos. Entonces, si vemos la raya de un milisegundo, no está a la mitad, está como a un cuarto, está sí, a la mitad de la mitad. Estaría como a un 0.20, algo así. 250, ¿le parece? Si está uno, si una raya es un milisegundo, sería 250 microsegundos. Bueno. Sí, señala el estado donde está abajo y se sube, se dispara para arriba con el cursor. Ahí. O sea que eso está como a la mitad de la mitad, parece. Entonces sería como si la mitad son 500 microsegundos, serían a 250 microsegundos. Pero yo creo que estaría por ahí a 300, profe. 300 microsegundos. Sí, señor. Bueno. Listo, 300 microsegundos. Ahí está quedando esto grabado para que usted haga sus lecturas. Bueno. Quítale la lupa. Y pues también ahí se registra el tiempo cuando cae la señal, ¿vale? El tiempo cuando cae la señal. Hay que ver las memorias de esto, ¿sí? Para que puedan comparar el PWM cuando todo el potenciómetro estaba a la izquierda y todo el potenciómetro a la derecha. Ahora me queda una prueba. Quiero hacer una prueba. Muéstrame en cámara. Sí, ya va. La última prueba. Bien. Muestren nuevamente el multímetro para que quede ahí registrado. Y vamos a desenergizar todo. Eso, listo. Tienes por ahí un condensador. Fuera del condensador que tenemos por ahí, un condensador torre. Ah, profe, se quedó en la casa de David y teníamos uno de 100 nanofaradios. Para meterle ahí el condensador torre. ¿O no hay otro condensador por ahí? No, profe, no. Más chiquito. Bueno. Ah, espera, bueno. Profe, yo miro si tengo allí, profe. Vale. ¿Este condensador de cuánto era con el que estaba ahí? 10 nanofaradios. Entonces, sí, la idea era meterle otro más grande. Veamos a ver qué hay ahí. ¿Vale? Tenemos un condensador desde la baquelita torre. Déjame ver la baquelita. La baquelita. Es que la baquelita está soldada, ¿cierto? Sí, señor, ya está soldada. No, eso ni por el carajo, no, ese condensador. No. La idea era meterle ese condensador torre y ver ese registro que se mueve, que se plantea en el osciloscopio. Acá miramos a ver otros condensadores, a ver. Sí, a ver qué tienes, ¿vale? Mira, de eso. Esos son grandes. Son los que sean pequeños. ¿Cuánto es eso? De 2200 nanofaradios. No, ¿nano o milifaradios? Léelo bien. ¿Nanofaradios? ¿Listo? Sí, nanofaradios. Nano. Como esto está descargado, todo es energizado, entonces vas a quitar, bueno, toda esa mano de sondas que tiene ahí puestas y después tiene que volverlas a poner. ¿Vale? Sí. Y vamos a poner este condensador bien puesto, el positivo donde debe ser en la salida 3 y el ground, el negativo de su condensador, va a ground de su protobar. O sea, ¿pueda? Que quita las ondas, profe. Sí, pues mientras conectamos el condensador. Ay, uy, sí. Oh. ¿Cuál ponemos? Ponga el de 2200. ¿Grande? Sí. No entra. ¿No? Tiene muy cortas las patitas, ve.
Listo, profe. Pues no sé si esté bien conectado porque los pines son muy corticos. Sí. No, ahí tiene que conectarlo bien. No se puede valer decir no sé. Porque si no es grande el condensador, puede reventar y para arriba. Y ahorita tenemos una cámara encima. Ah, profe, tiene que quedar bien conectado. Si quiere, el negativo pues, en ground. Si quiere, lo puedo conectar aquí a estos dos. Y le hago un puente hacia el ground, ¿o no? Bueno, listo. Sí, porque es que las patas son muy corticas. ¿Listo? Cabe anotar que, déjenme ver el protobar, está como el cableado, no parece cableado de araña, parece un buen cableado. No, señor, para nada es cableado de araña, no tiene. Sí, eso, el cableado está bien hecho, no es un cableado de araña, es un buen cableado. Sí, mejor haciendo eso, profe. Fácil, ¿no? Eso, ese cableado sale rapidito. Mientras uno le coge el tiro, si no se va rompiendo y se rompe y se rompe. Pero no, el cableado está muy bien. Sí, pero el cableado está muy bien. Muy fino ese cableado, bien. Pero el cableado estructurado. Muy bien, muy bien. Muy bien, excelente. ¿Esteban Melchor vive cerca de ustedes? No, señor. No, señor. Yo creo que escuché que vive por la Unión. Pero pues sí queda lejito de aquí. Le va a tocar recogerlo. Pues que en Almería no es, las cosas no son cerca. Son cercas. Eso no es nada lejos, pero. ¿Quién lo recoge? Santiago Perilla dijo que él venía por el osciloscopio. ¿Ustedes se conocen ya? ¿Entre ustedes ya se conocen? ¿Venían de colegios o todavía ni se conocen? No, no, señor. Solo con dos, bueno, con tres. Yo creo que la práctica va en muy buenos términos. Esta práctica creo que terminaría hoy. Solo faltó una cosa. Y la baquelita. Sí, la baquelita faltó. Entonces, bueno, ese yo creo que pronto lo hacemos presencial, ¿vale? Ya baquelita, PWM integrado al puente H, un motor siendo variado la dirección y la velocidad, pero la práctica está muy bien, está muy bien. Vale, entonces, yo creo que Santiago puede pasar hoy. Sí, profe, sí. Nosotros estábamos hablando con él de eso. Y yo creo que hoy la puede recoger Santiago. Bien. Y después de Santiago y Esteban, ¿quién quedaría? Juan José ya. Sí, quedarían los que faltarían por Puente H. No, pero sí, o los que ya han hecho la práctica y no hicieron Puente H, eso lo hacemos presencial. Pero. Entonces después nos tocaría otra vez el osciloscopio, pero con baquelita. Con baquelita y Puente H y PWM integrados. O sea, todo junto. ¿Pero? Y de pronto, si pudiéramos meterle, pero yo estoy atrasado ahí, ya es el instructor es el que está atrasado, meterle el laboratorio de paneles solares de baja potencia a todo esto. Sí se ve que hay como una metodología, que hay una dirección, que hay una coherencia en todos los laboratorios. Pero pues han sido difíciles, no son laboratorios fáciles, ¿sí? Pero están como integrados todos y ya aprendiendo esto se abren muchos conocimientos, muchos los conocimientos, ¿vale? Falta la matemática, por supuesto, se lo llevarán ya después a sus universidades, pero esos laboratorios los ponen, hágame esta cosa, ya saben hacerlo, si ya lo han hecho las prácticas
ya tienen después que empezar a analizar la parte matemática con los instrumentos de medición electrónica, que eso es una segunda etapa en sus formaciones. Por ahora tienen que empezar ya también a buscar la universidad donde van a seguir sus prácticas, sus estudios, y empezar a buscar también el sitio donde vamos a trabajar o si van a poner empresa. ¿Bien? Uh-huh. Son prácticas bien interesantes, bastante interesantes, lo que de verdad no es por echarme flores, pero son muy buenas estas prácticas que se desarrollaron. Muy interesantes. No, profe, no pude conectar el condensador. Tiene que quedar esa medida bien, porque si no es vaina. Hay que conectarlo, sóldelo. Entonces métale ahí cables, sóldelos. Ah, sí, también. Esperar un momentico mientras caliento el cauting. Bien. Ya vuelvo. Buen año.
Aló, hola.